Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino de Real Hijo de David. Con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino de Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra. Es la piedra reprobada.
la piedra te corona, amor divino, el misterio te dio. Es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La piedra te corona, amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Es la piedra reprobada. Piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer pacto. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los este Jesús es la piedra reprobada, y por vosotros los edificadores, la piedra te corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la piedra te corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías.
trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, la hora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo, la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un rey como vive. Alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año, de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para
para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada a su mano, un rey vi como vive. Trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio en este día, en esta tarde, un compañerismo glorioso que nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias por un día más de vida y por habernos enviado a existencia en este último día. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nos presentamos una vez más, Señor, en reverencia, con respeto, porque sabemos de que ya no hay más tiempo, Señor, y tú nos has enviado un mensaje glorioso en este último tiempo, un mensaje, Señor, que ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre amado. Ese fue Apocalipsis 17, un mensaje de la hora, en el tiempo y la sazón que tú has enviado, Señor, los mensajes en estos 6000 años. En este último tiempo también, oh Padre amado, tú dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estamos seguros de que tu palabra, siendo la bomba atómica más poderosa de este mundo, el intelectual puede hacer miles de bombas, pero tu palabra es más que eso, Señor. En esta tarde, Padre amado, permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra. Eso es un compañerismo glorioso, Señor, compartiendo los mensajes y comiendo el libro, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Iniciamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar de día a día leyendo, compartiendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar con el mensaje titulado Los Ungidos de los Últimos Días. Este mensaje está predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de julio del año 1965,
Nos habíamos quedado en el párrafo 34 y vamos a continuar en el 35, pero vamos a repetir el 34 para formar el cuadro. El párrafo 34 dice para continuar. Ahora, se puede injertar, ¿entienden? Toda toronja, limón y todas las que sean frutas cítricas pueden vivir en aquel árbol, pero llevando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Ven? Están viviendo y prosperando por medio de la verdadera vida que está en ese árbol. Ahora allí está Mateo 24, 24, viviendo por medio de la misma vida, pero no estaban bien en el principio. Están llevando testimonio falso de aquel árbol. Es un naranjo, sin embargo, es un árbol cítrico. Y dicen, esta iglesia, esta denominación, está llevando el testimonio de Cristo con un bautismo falso, el cual es un testimonio falso de la palabra, tratando de decir que el poder de Dios solamente era para los discípulos. Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo ramo que todo árbol produzca, todo ramo que estará en el árbol. Y estas señales seguirán a los verdaderos ramos, donde durante el tiempo que sea un árbol, durante el tiempo que produzca ramas hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, beberán cosas mortíferas sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. ¿Se fijan ustedes en la hora en que estamos viviendo? ¿Se fijan en lo que dijo Jesús? 35. Recuerden, esto es para el tiempo del fin. No fue para el tiempo de Wesley, eso quedó atrás. Es en el tiempo del fin cuando esto está supuesto a suceder. Ahora, fíjense en las escrituras, dejen que ellas testifiquen. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, o creen, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si este árbol llega a producir un ramo, yo soy la vid, el árbol, vosotros los pámpanos. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. San Juan 14, 12. Párrafo 36. Ahora, el que está en mí, el que él, que estuvo en mi raíz en el principio, esa es la razón por la cita. Jesús era la raíz y el linaje de David. Él fue antes de David, en David y después de David. Raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el libro de los valles, Alfa y Omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En él mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Raíz y linaje de David, el quien es la vida elegida, la vida predestinada que está en mí. Y él es la palabra desde el principio. Cuando él venga, él llevará mis frutos, San Juan 14, 12, pero otros vivirán por la misma cosa, llamándose cristianos y creyentes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Ahora, esto ha de llevarse a cabo y manifestarse en los últimos días cuando los misterios de Dios serán consumados, como veremos dentro de un momento. 37. Estos árboles, la vida verdadera y la vida falsa, usted. Me han oído predicar sobre eso desde hace años, cómo han crecido juntos. Se las ha presentado en individuos desde Caín y Abel, las dos viñas, encontrándose delante de un altar, siendo religiosas, ungidas, deseando vida y adorando al mismo Dios. Una fue rechazada y la otra aceptada. Y la única manera por la cual él que fue aceptado hizo diferente a su hermano fue porque le fue revelado. Porque la Biblia dice, por la fe, Hebreos capítulo 11, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual Dios testificó que él era justo. Jesús dijo que la revelación espiritual de quién él era, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué?
sobre la verdadera revelación de la palabra. Allí está de nuevo la viña verdadera. Abel por fe. Usted dice, no fue revelación. Párrafo 38. ¿Qué es fe? Fe es algo que es revelado a usted, que todavía no es, pero usted cree que sí será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios, así que por revelación. Y las iglesias hoy día ni siquiera creen en revelación espiritual. Ellos creen en una enseñanza dogmática de algún sistema. Por revelación, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual Dios testificó que era justo. Amén. Espero que lo puedan ver. ¿Ven en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? Yo estaba hablando con un caballero no hace mucho, un estudiante cristiano, el cual me dijo, Señor Branham, nosotros rechazamos toda revelación. 39, dijo. Entonces, tienen que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios. Dios revelado en carne humana, y si no lo ven, entonces están perdidos. Jesús dijo, si no creyerais que yo soy, en vosotros, en vuestros pecados moriréis. Él es la revelación de Dios, el Espíritu de Dios revelado en forma humana. Si usted no puede creer eso, está perdido. Si usted lo pone como una tercera persona, como una segunda persona, o como cualquier otra persona menos que Dios, usted está perdido. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una revelación. Párrafo 40. Con razón, no lo podían ver. Ninguno puede venir a mí sin que mi Padre lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado en las raíces, vendrá a mí. ¿Lo comprenden? Oh, cuánto le debemos amar y adorar y alabar, viendo el fruto del Espíritu en los últimos días, en el árbol de la novia, madurando al fin del tiempo. Párrafo 41. La viña verdadera y la falsa tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón, Él nos advierte que nos engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Noten, parecían iguales. Están igualmente ungidos, pero fíjense por sus frutos. ¿Cómo sabe usted que ese árbol no es un naranjo? Porque lleva una toronja. Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero lleva una toronja. No es como el original. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y niegan su poder, niegan sus obras, niegan su palabra. Si la iglesia cree en Jesucristo, hará las obras de Jesucristo, tendrá la vida de Jesucristo. Y si no es, no importa que la vida esté cayendo en ella. Si no está predestinada desde las raíces, llevará toronjas cada vez o algo diferente. Si es la palabra que viene desde la raíz, siendo Él la raíz, el principio de tiempo, producirá a Jesucristo como Él mismo ayer, hoy y por los siglos, porque la vida está predestinada en las raíces. Párrafo 42, perdón. Noten que lo que ellos producen es lo que nos muestra la diferencia. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no coge uvas de los espinos, aunque los espinos estén allí mismo entre la viña. Eso puede ser posible, pero el fruto lo dirá. ¿Qué es el fruto? Es la palabra, el fruto para la edad. Eso es lo que es. Su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad. El tiempo que es, la doctrina del hombre, doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad. Ahora, si nos va el tiempo tan rápidamente, pudiéramos quedarnos en eso por mucho tiempo. Pero estoy seguro que ustedes aquí presentes y los que están conectados a través de la nación pueden ver lo que les estoy tratando de decir, porque no tenemos mucho tiempo para extendernos en ello. Párrafo 43. Que ustedes puedan ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y hará que hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran, pero de todos modos lo harán, porque no es culpa de ellos. ¿Cómo puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia caiga sobre él, tiene que ser abrojo.
Por eso dijo Jesús, estarán tan cerca que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, los cuales están en las raíces. Pero no es posible, un trigo no hará otra cosa menos que dar trigo, es todo lo que puede dar, amén. Párrafo 44 por último. Noten, recuerden, Dios no es el autor de la organización, el diablo es el autor de la organización. He probado eso vez tras vez por medio de la palabra, así que no tendremos que entrar en él esta mañana. Sabemos que Dios nunca organizó a la gente en la forma de una organización. Fue centenares de años después de la muerte del último discípulo cuando formaron la primera organización y siempre ha probado ser un fracaso. Si no ha sido así, ¿por qué no estamos todos juntos hoy día en amor? Metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos. ¿Por qué no nos están siguiendo las obras de Dios y todas las iglesias están basadas solamente en la palabra? Esas son las cosas que dividen a los hombres y a la fraternidad. Estamos lejos de Dios más que nunca hablando de las iglesias. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 45 al 54. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Los ungidos de los últimos días. Párrafo 45. Ahora, nos ha sido dicho que todas las cosas pasadas acontecieron en figura. Primera Corintios 10:11. Para nuestra enseñanza, reprensión y admonición. Que todas las cosas pasadas del Antiguo Testamento sucedieron como tipo para mostrarnos lo que sería en el Nuevo Testamento, en nuestro día. Es igual como si usted nunca hubiera visto su mano y miró a la pared y vio la sombra. Así es como sería mi mano ante la luz. Si tiene cinco dedos aquí en la sombra, en el negativo, y usted mueve su mano, siendo el positivo hacia el negativo, tiene que llegar a ser cinco dedos. Por eso la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es una sombra, un tipo de las cosas nuevas que habrían de venir. No las mismas cosas que son, sino una sombra, un tipo de las cosas que habrían de venir. 46. ¿Desean que veamos si esto sucedió en otra edad? Y así conocerlo y probarlo por medio de la palabra, no por medio de la idea de algún hombre o de alguna teoría, no me importa quién sea él. Si cualquier hombre, sea yo o cualquier otro, sea yo o cualquier otro, no habla de acuerdo con la ley y los profetas, no hay luz en él. Eso es lo que dice la Biblia. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, no importa quién sea. Ahora regresemos para ver si esto sucedió alguna vez, para mostrarnos un ejemplo. Podríamos regresar al libro del Éxodo y hablar de Moisés, el cual fue un profeta ungido, enviado de Dios, con la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su generación. Como la palabra de Dios siempre corre en continuidad, él dijo que no haría nada sin revelárselo primeramente a sus profetas. Luego es cuando lo hace. Ahora, él no puede mentir. No puede mentir y ser Dios, no señor. Él tiene que permanecer fiel. No hay mentira en él. Él no puede mentir. Si lo hace, entonces no es Dios, porque cometió un error. Tiene que ser infinito, y lo que es infinito no puede errar. ¿Entienden? Así que lo que Dios dice, eso es verdad eternamente. Y él prometió eso. Así que fíjense,
No hay ningún lugar en la Biblia que no sigue en continuidad. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería peregrina en una tierra extraña por 400 años y que entonces lo sacaría con mano fuerte y poderosa, mostrando sus señales y maravillas a la gente entre quienes moraba. El tiempo de la promesa se acercó. La gente se había olvidado de ello. Habían fariseos y saduceos y las demás denominaciones, pero de repente vino Dios y los sacó fuera de ellas. Dios nunca ha llamado a un profeta de una denominación, no señor. Él estaría tan torcido que Dios no podría hacerlo. Tendría que quedarse con esa denominación. Moisés fue un hombre enviado de Dios, con la palabra de Dios, y en su jornada, llevando a Israel a la tierra prometida, exactamente con el mandamiento de Dios, se encontró con otro profeta, otro ungido, que tenía una verdadera unción del mismo Espíritu Santo que estaba sobre Moisés. Es la verdad, él era profeta. El Espíritu Santo estaba sobre ese hombre. Su nombre era Balaán. Todos lo conocemos. Las mismas cosas que este hombre dijo hace como 2800 años todavía están cumpliéndose. Eres como unicornio, oh Israel. Serán benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeron. Tu fuerza, tu poder. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob? ¿Se fijan? Él no podía evitarlo. Aunque él llegó allí habiendo propuesto en su corazón maldecir al pueblo. Oh, ustedes, maestros falsos, escuchen estas cintas. Todos estos años han visto a Dios confirmar exactamente lo que dijo y se quedan en su oficina y saben que es la verdad y por causa de sus diferencias denominacionales las resisten y les dicen a sus gentes que no son verdad. Pobre de ustedes, su tiempo está cerca. Balaán era ungido con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés, pero ¿cuál era la diferencia? La enseñanza de Moisés era perfecta. La Biblia dice en 2 de Pedro que fue la enseñanza que Israel recibió de Balaán la que Dios nunca perdonó. Fue un pecado irremisible. Ni uno solo de ellos fue salvo. Aunque habían salido bajo la bendición de Dios y habían visto la mano de Dios mostrándose con este poderoso profeta, viendo que fue vindicado exactamente por Dios. Y porque otro profeta llegó con una enseñanza contraria y discutió con Moisés y trató de probar a la gente que Moisés estaba errado. Datán, Coré y muchos de ellos se pusieron de acuerdo con él y les enseñaron a los hijos de Israel a cometer fornicaciones e ir tras su organización, diciendo, todos somos iguales, no importa que seamos metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales y lo demás, todos somos iguales. No somos iguales. Vosotros sois una gente separada, santa ante el Señor, dedicada a la palabra y al Espíritu de Dios para llevar fruto de su promesa para este día. Y no sois de ellos. ¿Ven? Yo sé que eso es muy fuerte, pero como quiera, esa es la verdad. Dedicada para un servicio en este último día. Salid de en medio de ellos. Amén. La profecía de Balaán, no su enseñanza, estaba correcta. Eso era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaán estaba exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa. Y Dios lo vindicó
por cuanto probó que era la verdad, pero su enseñanza era falsa. Ahora, compare eso con Mateo 24, 24. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Trinidades y todas esas cosas semejantes. Falsos anticristos. Espero no se sientan ofendidos. No vayan a cortar la línea telefónica, ni se vayan a ir. Quédense quietos y permanezcan sentados. Esperemos que el Espíritu Santo nos lo revele y nos lo pruebe. Usted dice, pero eso, solamente quédense en su asiento y escuche. Y pídale a Dios que le abra el corazón y entonces usted hallará si es espina o abrojo o dónde es que está. ¿Entiende? 53. Judas, ordenado desde antes de la fundación del mundo para recibir tal condenación, estaba sentado allí con Jesús y él le dijo, tú eres ese hombre. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Él sabía lo que estaba haciendo, pero por las 30 piezas de plata y por popularidad, vendió al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, el tesoro de la iglesia, a quien Jesús llamó su amigo. La Biblia dice que nació para ser el hijo de perdición. Igual como Jesús nació para ser el hijo de Dios. Por eso engañarán, si es posible, a los escogidos. 54. Fíjense bien, mientras seguimos estudiando, tomaremos otro incidente. En el libro de los Reyes había un profeta y su nombre era Miqueas. Él era el hijo de Imla. Había también otro profeta, el cual encabezaba una organización de profetas ungidos. La Biblia dice que eran profetas, igual como dice de Balaán, que era un profeta ungido. Miqueas era ungido por Dios y él le había enviado con su palabra. El otro era Sedecías, el cual pensaba que Dios lo había enviado. Él estaba ungido por Dios, pero su enseñanza era contraria a la palabra de Dios. Se levantarán falsos cristos, harán grandes señales y si fuera posible, engañarán a los escogidos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 55, dice, fíjense que ambos estaban ungidos. Entonces, ¿cómo se podía saber cuál era falso y cuál era verdadero? Vea lo que la palabra había dicho sobre Achab. Elías, uno de los mayores profetas de la edad, el cual había sido vindicado por Dios. Él profetizó antes de Miqueas que los perros lamerían su sangre por haber sido responsable de la muerte de Naob y por haber tomado su viña inicuamente. Y también profetizó que los perros se comerían a Jezabel y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, ¿cómo puedes bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿O cómo puedes maldecir, como dijo Balaam, lo que Dios ha bendecido? Lo ven, pero estos profetas eran sinceros. No hay duda que eran hombres buenos y honrados, porque para ser un profeta en Israel se tenía que ser honrado, igualmente para ser un israelita. Si no era honrado, era apedreado. Eran hombres honrados, ilustres, educados. Achab los escogía de entre la nación. ¿Usted ve eso, hermana Green? Eran los escogidos de la nación, de acuerdo a su... Cuando Miqueas vio su visión, él sabía en su corazón lo que la palabra había dicho. Pero él quería ver lo que el Espíritu dentro de él diría. Así que le dijeron, tú di la misma cosa que estos profetas han dicho, y si lo haces, pues serás. Sin duda te recibiremos otra vez en el compañerismo. ¿Se fijan? Te haremos uno de nosotros. Te recibiremos de nuevo en nuestra denominación.
Nosotros sabemos que tú eres un profeta, pero siempre estás profetizando cosas malas, siempre estás maldiciendo a Achab. En cambio, Sedequías, el padre, papa o lo que era, ha bendecido a Achab y le ha dicho: ve, hazlo, di tú la misma cosa. Pues tú apenas eres un hombre pobre, casi no tienes nada en tu congregación, y estos tienen millones. La nación entera está de acuerdo con ellos. Ahora, di tú lo mismo que ellos y ves lo que ganarás. Comerás de lo rico de la tierra. Él estaba perdiendo el tiempo hablando con Micheas. Párrafo 57. ¿Qué tal si le hubieran preguntado, Micheas, ¿puedes tú encontrar error en Sedequías? No. ¿Alguna vez lo has encontrado en pecado? No. ¿Lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión? No. ¿Lo has encontrado borracho alguna vez? No. ¿Puedes negar su educación? No. ¿Crees tú que su grado de doctor es falso? No. ¿Crees tú que su PhD está correcto? Seguramente sí ha sido otorgado por el Concilio del Sanedrín. Me supongo que está bien. Entonces, ¿por qué no tienes compañerismo con él? Porque él no está con la palabra. Pues entonces tendremos que establecer la verdad sobre esta cosa. Como Elías, el profeta anterior, si usted es un hijo de Dios, se quedará con el profeta de esta Biblia. Es la palabra. Noten la hora de la temporada. Párrafo 58. ¿Qué tal si Sedequías hubiera dicho? Yo sé que el profeta Elías dijo eso, pero eso es para una generación en el futuro. Eso es para un tiempo muy lejano. Él dijo, espera hasta que yo vea una visión de Dios y entonces te diré. Él dijo, entonces tú dices la misma cosa. Dijo, yo diré igual como dice Dios, ni más ni menos. Yo no puedo agregarle ni quitarle una sola palabra. Así que esa noche, cuando estaba orando, el Señor vino a él en una visión y salió al día siguiente y dijo, hay dos profetas. El hombre más grande de la nación en lo militar y en lo nacional era Sedequías. Era el profeta mayor elegido por el rey. Era el mayor de todos los demás profetas de la organización. Él fue puesto por su organización como la cabeza de todos. Probablemente era el mejor instruido, el mejor educado, el más predilecto para el puesto. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo porque te fue llamado un profeta. Es cierto, no era solamente un profeta común, era un profeta hebreo. Ahora, fíjense en él. Párrafo 60. Sedequías dijo, el Señor me habló y me dijo, hazte dos cuernos de hierro. Era un símbolo. Un profeta casi siempre obra en símbolos. Él dijo, haz estos cuernos de hierro. El Espíritu Santo me dijo, toma esta unción y bendíceme. No vayan a creer que esto es sacrílego, pero solamente es para hacer claro el asunto. El Espíritu Santo que habla en lenguas a través de mí, que me ha vindicado y me dijo, toma estos cuernos y fue al rey que con ellos echara a Siria fuera del país y yo devolveré a Israel la tierra que debidamente le pertenece, la iglesia. Hermano, eso es bastante fundamental, es casi igual a Balaam. Balaam era tan fundamentalista como Moisés. Moisés. El número correcto que de Dios es siete. Y Balaam dijo, edifícame siete altares, siete sacrificios limpios de bueyes y siete carneros. Eso habla de la venida del Hijo de Dios. Fundamentalmente, él estaba tan correcto como cualquiera. Párrafo 61. Y aquí está Sedequías, fundamentalmente tan correcto, diciendo, ¿por qué esta tierra nos pertenece? ¿Por qué están allá todos esos sirios y filisteos llenando la barriga de sus niños, nuestros enemigos, con el alimento que nuestros hijos necesitan, habiéndonos dado Dios esta tierra? Hermano, allí está un argumento muy bueno.
Me supongo que él podía clamar eso ante Israel y ellos podían gritar con toda la fuerza posible. Ahora estoy hablando de este día, espero que me estén siguiendo. Todo el ruido y esa gritería. 62. ¿Se acuerdan de la lección sobre David el domingo pasado? Ustedes allá en esta conexión telefónica, si no recibieron el mensaje del domingo pasado, no dejen de obtenerlo. Haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad. No le hace cuán sincero o bueno sea su servicio. Si está fuera de su voluntad, de ninguna manera es aceptado por Dios. Ven. Ahora, aquí está Sedequías pensando que todo está bien. Párrafo 63. Miqueas dijo: déjame preguntarle a Dios. Así que bajó él al día siguiente con un así dice el Señor. Él examinó su visión con la palabra. Ahora, si él le hubiera dicho a Sedequías, ¿sabes tú lo que el profeta de la Biblia dice aquí que sucederá a este hombre? Pero no en este tiempo, porque este hombre es honrado. Él está tratando, no fallen de entender esto. Él trata de devolver a la iglesia las cosas que le pertenecen. Está intentando devolverle su propiedad, no las cosas espirituales. Si fuere así, él hubiera sacudido a esa nación enteramente como lo hizo Elías, pero estaba procurando darle las cosas materiales. Nosotros poseemos terreno, somos una organización, pertenecemos a ella. Todos nosotros, todos ustedes, protestantes, debieran de juntarse con nosotros. Estaré llegando a eso dentro de poco. De todos modos, todos son hermanos y hermanas. No es, nunca fue y nunca será con la verdadera iglesia de Dios. No puede ser. Párrafo 64. Por último, noten que él vio la visión y dijo: Dios me habló. Fíjense que el hombre era sincero. Él dijo: Dios me dijo. Hazte estos cuernos y anda ante el rey y dile que avance hacia el occidente o hacia la dirección en la cual quedaba la tierra de donde estaban. Avanza y eso será, así dice el Señor. Él ganará la victoria y regresará. Será una victoria para la iglesia. Vi, córrelos. Eso parecía muy correcto, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Aquí venía Miqueas a quien dijeron: ahora, danos tu profecía. Él dijo: anda, sube. Pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Ajá, exactamente opuesto. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en el párrafo 65 al 74. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Los ungidos de los últimos días. Párrafo 65. Ahora, ustedes son la congregación. Ahora, ¿cuál estaba correcto? Ambos eran profetas. La única manera de conocer la diferencia entre ellos era examinándolos por la palabra. Sedequías le preguntó: ¿cómo llegaste con esto? Dijo: yo vi a Jehová sentado sobre un trono y a todo el ejército de los cielos a su alrededor. Recuerden que Sedequías acababa de decir que él también había visto a Dios en el mismo espíritu. Yo vi a Dios. Él me dijo que hiciera estos cuernos de hierro y que fuera a echar a estas naciones fuera de aquí, porque esto nos pertenece. Los demás no tienen derecho de estar allí. Si ellos se hubieran quedado al lado de Dios, entonces tendrían ese derecho, pero se apartaron de Dios. Así es con la organización, la iglesia. Ella tiene derecho a estas cosas, pero han sido desechados, porque se apartaron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, unción que vindica la palabra de la edad. No vaya usted a dejar de entender este mensaje.
Noten lo que sucede ahora. Miqueas dijo: yo vi a Dios sentado en un trono en el cielo y todo su ejército celestial a su alrededor. Y él dijo: ¿a quién podremos conseguir para que vaya a engañar a Acab? De manera que las palabras de Elías, mi profeta vindicado, se cumplan. Yo dije que él iba a venir y Elías tenía mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No me importa cuán modernos o buenos sean, cuán educados o grandes sean, mis palabras nunca pasarán. Y un espíritu de mentira salió del infierno y cayendo postrado dijo: si tú tan solamente me lo permites, yo les puedo dar mi unción y así haré que obren toda clase de señales o prodigios y los apartaré de la palabra. Él ni siquiera sabrá que esa es tu palabra. Él la ignorará por causa de su popularidad. Hermano, los tiempos no han cambiado. Hermano Neville, esa es la verdad. Usted recuerda, esa es la verdad. Yo vendré sobre él y haré que haga igual a los demás. Yo haré que profetice y diga una mentira. ¿Cómo podrá ser una mentira? Porque fue contraria a la palabra. Tome usted cualquiera de estos bautismos falsos o las demás cosas falsas que hay, y no me importa cuán verdadero pueda sonar o cuánto lo procuren personificar, si es contrario a la palabra de Dios para esta hora, es una mentira. Eso es exactamente la verdad. Usted dice: pues nosotros hicimos esto e hicimos aquello, y nuestra iglesia está de esta manera, y a mí no me importa lo que sea, si es contrario a la palabra escrita para esta hora, es una mentira. Dios no tendrá nada que ver con ello. No le hace cuán sincero, educado, ilustre, cuán verdadero o razonable suene. Si es contrario a la palabra de esta hora, entraremos en más detalles sobre eso en unos cuantos minutos, si el tiempo lo permite. Si no, entonces terminaremos esta noche. Noten, sin duda, Sedequías era un hombre sincero, sin duda alguna. Él dijo de otra manera, Miqueas le dijo a él, no directamente a su cara, pero en otras palabras: usted está ungido con un espíritu de mentira. ¿Sería eso apropiado para decirlo a un obispo? Pero él lo hizo. Y entonces este obispo se acercó a él y le dijo: jamás tendrás con nosotros compañerismo. Le hirió en la mejilla y le dijo: amén. Y entonces este obispo se acercó a él y le dijo: jamás tendrás con nosotros compañerismo. Le hirió en la mejilla y le dijo: tú sabes que yo soy un hombre vindicado. Mi iglesia me puso a la cabeza de esta cosa. El voto popular del pueblo de Dios me trajo a esto. Mi organización me hizo esto. Y Dios nos dio esta tierra. Y su voluntad es que pertenezca a nosotros. Y yo tengo un así dice el Señor. Le hirió y dijo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová? Miqueas le dijo: uno de estos días lo sabrás.
cuando California esté allá debajo del mar y estas otras cosas, ¿entienden? Tú verás por dónde se fue cuando estés allá en la parte interior de las prisiones. 69. Acá, ahora, acá, ¿qué vas a decir? Yo creo a mi profeta, dijo él. ¿Qué tal si él simplemente hubiera examinado la palabra? ¿Se dan cuenta? Él no quería verse maldecido. Óiganme, él no quería verse maldecido. Ningún hombre quiere eso. Mi hermano organizacional, eso es lo que a usted le pasa. Usted quiere pensar que tiene la razón, sabiendo en su corazón que cuando bautiza usando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted está mintiendo. Usted sabe que cuando predice esas cosas, ¿qué está haciendo? Tomándolo como evidencias inicial y todas esas cosas semejantes. Está equivocado. ¿Cómo puede decir que hablar en lenguas sea la evidencia inicial y luego hablar contrario a una promesa de Dios para esta hora? ¿Cómo puede ser? No quieren la maldición, ¿verdad? Pero aquí está escrito y así será. Esta es la marca de la bestia. Se parece tanto que engañaría a los escogidos si fuere posible. Toda señal, todo prodigio, hombre ungido, profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de prodigios, toda clase de señales, ¿cómo lo van a diferenciar? Fíjense en la palabra para esta hora. Así es como, fíjense en Moisés. ¿Cómo él pudo haber dicho a Balaán? ¿Cómo sabemos que Miqueas estaba correcto? Porque la palabra antes de él había profetizado eso para Gad. Y la palabra antes de nosotros profetizó estas organizaciones para este día y esta maldición sobre ellas y las cosas que sucederían por medio de su iglesia, verdaderamente ungida, la cual tendrá la palabra. Será una novia de la palabra. Aquí estamos, aquí está hoy, igual como fue allá entonces. La Biblia dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Yo hablé de Balaán y de Moisés. Ahora hablé de Miqueas y de Sedequías. Ahora voy a dar uno más, de los cuales hay centenares, pero hablaré sobre uno más, para que sean tres testigos. Aquí tengo apuntada una lista muy grande, pero debo conservar el tiempo. Jeremías, quien era un profeta vindicado, pero también excomunicado, pero era un profeta vindicado de Dios. A este hombre lo odiaban. Le tiraban frutas podridas y todo lo demás. Y él puso la maldición sobre ellos. Vemos las cosas que él hizo, cómo se postró sobre su costado y esas cosas. Y dio señales mostrando que Israel estaba equivocado. Todo profeta, verdadero profeta, que haya venido al mundo maldijo a esas organizaciones denominacionales de la iglesia. ¿Cómo podía cambiar el Dios invariable? El Espíritu Santo es el profeta de esta hora, vindicando su palabra y confirmándola. El Espíritu Santo era el profeta en el tiempo de Moisés. El Espíritu Santo era el profeta en el tiempo de Miqueas. El Espíritu Santo, el cual escribió la palabra, viene y la confirma. 72. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Miqueas? Acat fue matado. Y los perros lamieron su sangre de acuerdo con la palabra de Dios. Todos ustedes, maestros falsos, así dice Dios, algún día segarán lo que están sembrando. Ustedes, ciegos, guías de ciegos. Yo no estoy enojado, solamente les estoy diciendo una verdad. Y no lo hubiera dicho a no ser porque en aquel cuarto el Espíritu Santo me dijo que lo dijera de esa manera. ¿Ha habido alguna ocasión que les haya dicho alguna cosa equivocada
que Dios no haya vindicado ser la verdad? Despierten, mis hermanos, antes de que sea muy tarde. 73. Pero déjenme decir esto. ¿Cómo puede una espina despertar y ser sin abrojo, siendo predestinada para eso? ¿Cómo pueden los escogidos dejar de ver esto? Porque son escogidos para verlo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, dijo Jesús. Pero ninguno puede venir sin que Él me los haya dado desde antes de la fundación del mundo, cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. No en un registro de la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero. 74. Noten, Jeremías estaba vindicado ante el pueblo. Sin embargo, le odiaban. Así que ellos se fueron y él se hizo un yugo y lo puso sobre su cuello. Y fue ante el pueblo y ellos dijeron, oh, nosotros somos el gran pueblo de Dios, somos Israel. Nosotros somos tan sinceros en nuestras sinagogas. Asistimos cada sábado, ofrecemos sacrificios y pagamos nuestros dineros. ¿Cómo puede Nabucodonosor retener las cosas santas de Dios? Sus pecados lo ocasionaron. Dios dijo, si guardáis mis mandamientos, no haría esto, pero si no los guardarais, os va a venir. Eso es exactamente la verdad. Todavía es igual. Guarden sus mandamientos, su palabra para la hora, lo que Él prometió. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura de este glorioso mensaje. Continuamos. Los ungidos de los últimos días. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Seguimos compartiendo con la lectura este mensaje. Párrafo 75 dice, Jeremías, por la voluntad de Dios, era un profeta vindicado, aun cuando era odiado. Y todos fueron odiados en su día. Hicieron cosas tan raras y contrarias a las denominaciones del día, que todos les odiaban, tanto reyes como los demás. Así que se puso un yugo en su cuello y dijo, así dice el Señor, van a estar allá por 70 años, porque él tenía conocimiento de la palabra de Dios por 70 años. Párrafo 76. Entonces Ananías, un profeta entre el pueblo, vino y quitó el yugo del cuello de Jeremías y le quebró y dijo, para hacerse grande ante la gente, lo ven, cuando estaba hablando contrario a la palabra de Dios. Y dijo, 2 años solamente, y al cabo de ellos regresarán. Así dice el Señor, 2 profetas ungidos. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Uno estaba hablando la palabra y el otro no. Jeremías dijo, amén. Párrafo 77. Ante todos los ancianos y la congregación y todo Israel. ¿Se fijan? Ananías quería mostrar que podía ser tan grande como Jeremías. Tú sabes que de todos modos no te quieren. Así que yo también soy profeta, soy más profeta que tú, porque estás profetizando una mentira. Tú me dices que el pueblo de Dios va a estar bajo este y aquello. Eso es lo que dicen hoy día. Pero como quiera, ella estará allí como una iglesia. Quedan aborrecidas bajo maldición. Todas ustedes, iglesias, denominaciones que están siguiendo las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios, malditas son por Dios. 78. Ahora fíjense. Ananías arranca este yugo del cuello de Jeremías, un símbolo de Dios. Lo quebró y dijo, así dice el Señor, solo 2 años y después regresarán. Eso era suficiente para una demostración de ostentación. Yo soy fulano de tal,
porque él estaba adentro, era un profeta organizacional. Jeremías era un hombre del desierto que vivía solo. Él siempre les profetizaba mal porque eran malos. Pero Ananías les estaba diciendo, ustedes están bien mientras pertenezcan, mientras sean Israel. Eso es todo lo necesario. ¿Lo ven? Dios no va a hacer eso. Yo sé que algo pequeño ha sucedido aquí, pero no se perturben, no tengan miedo. Oh, hermano, todavía es igual hoy. No tengan cuidado. Todo está marchando bien. Tenemos todo bajo control. Somos la iglesia. No vayan a pensar eso. Sí, señor. Párrafo 79. Así que él dijo, todo está bien. Regresarán dentro de 2 años. Estas cositas suceden. No es nada extraño. Siempre sucede así. Solamente Nabucodonosor vino aquí. Pero nuestro Dios va a arreglar todo esto. Pero la palabra dijo que estarían allí 70 años hasta que esa generación cesara y otra generación, una generación son 40 años. Son casi 2 generaciones que van a estar allí. Y Jeremías le dijo de acuerdo con la palabra de Dios. Ananías quebró el yugo y Jeremías le dijo, está bien, amén. Pero Ananías, déjame recordarte esta cosa. Nosotros somos profetas, somos ministros. Y yo digo esto a usted, mi hermano. Recordemos que antes han habido profetas y ellos profetizaron en contra de reinos y de ciertas cosas. Pero recuerde que cuando el profeta decía alguna cosa, tenía que profetizar de acuerdo con la palabra, como lo hizo Miqueas y Moisés y todos los demás. Tiene que ser de acuerdo con la palabra. Si no es, entonces acuérdense de los resultados. Amén. Párrafo 80. Entonces Ananías, en su justa y creciente ira, sin duda decía, yo soy Ananías, el profeta del Señor, y yo digo 2 años. En otras palabras, a mí no me importa lo que dice la palabra, era su unción. Yo digo 2 años y después regresarán. Jeremías se fue de allí y dijo, Señor, a mí no me importa lo que él dijo. Yo todavía creo y sé lo que tu palabra dice y yo permaneceré fiel a ti. No seré engañado por él. Dios dijo, ve, dile a Ananías que el próximo yugo lo haré de hierro. Entonces Ananías fue quitado de sobre la haz de la tierra. Ese mismo año, por lo que hizo. Allí están esos ejemplos. Ambos eran profetas. Hay tantos más que se pudieran relatar en este tiempo. Párrafo 81. Pero fíjense, Jesús dijo que en este último tiempo los dos espíritus estarían de nuevo muy cerca otra vez. Es la verdad. Ahora fíjense, estarán más cerca que en aquel tiempo, porque este es el tiempo del fin. ¡Ay, hijos! Dios tenga misericordia de nosotros. Sería tan real que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos, a los mismos escogidos. Ahora, ¿cómo vamos a? ¿Cómo lo supieron en aquellos días? ¿Cómo lo sabremos hoy? De la misma manera. Quédense con la palabra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, llévense este mensaje completo y cuando oigan la cinta, puede ser que ya no, yo ya no esté. Algún día, cuando el Señor haya terminado conmigo aquí en la tierra, refiéranse nuevamente a esto. Oigan mi voz, lo que estoy diciéndoles. Si Él me lleva antes de su venida, solamente recuerden que yo les he hablado en el nombre del Señor por medio de su palabra. Sí. Amén. Párrafo 82. Noten que serán tan semejantes que engañarán, si es posible, a los escogidos. Harán las mismas señales y milagros por medio del mismo espíritu, es la verdad. Igual como hicieron los profetas que acabamos de estudiar. Profetas, también está escrito. Abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo 3.
No vayamos a pasar por alto esta escritura. No quiero, miro al reloj y quiero omitir mucho, pero pienso que no debemos hacerlo ahora. ¿Se fijan? Noten que yo estoy aquí sudando, pero estoy contento. Yo sé que esto es verdad. Segunda de Timoteo 3:8, párrafo 83. Pablo, el hombre que dijo, si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que nos hemos anunciado, sea anatema. Ahora, que viniere un ángel, eso es segunda de Tesalonicenses. Ay, perdónenme. Fíjense en segunda Timoteo 3:8. Noten lo que dice Pablo. Empecemos con el primer versículo y poner mucha atención. Ustedes que tienen sus Biblias, lean conmigo y los que no tienen, escuchen atentamente. Esto también sepas que en los postreros días, subrayen allí postreros días, es entonces cuando va a suceder. Vendrán tiempos peligrosos. Aquí estamos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. 84. Miren a este grupo podrido que tenemos hoy día, hasta el hombre en la calle, hombres jóvenes, peinándose el cabello por la cara como una mujer, perversión, sodomitas. ¿Han leído las elecciones de este mes? Dice que el pueblo americano a la edad de entre los 20 y 25 años ya estaban en su condición de edad media. Están sin esperanza. Están podridos. Así dice la ciencia, que el hombre y la mujer, cuando aún están en los principios de los 20, ya están en su edad media. Su cuerpo está tan podrido y dado a la inmundicia. Continuamos. Párrafo 85. Oh América, ¿cuántas veces Dios te hubiera juntado, pero ahora ha llegado tu hora? Tú guías al mundo en la inmundicia. Detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto. No hay amor puro entre ellos, ni del hombre para la mujer, ni de la mujer para el hombre, ni siquiera afecto natural, inmundicia, sexualidad. Desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. En otras palabras, nos dicen, aleluyas. Cierto día alguien preguntó acerca de venir aquí a la iglesia y le dijeron, no vayas para allá, eso no es más que ruido y alboroto. Aborrecedores de aquellos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Usted dice, hermano Branham, eso es comunismo. ¿Qué dice el versículo siguiente? Teniendo apariencia de piedad, ¿pero qué? Mas habiendo negado la eficacia de ella. La palabra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, manifestado una promesa para hoy, igual como fue con Ananías, Sedequías, Balán y así para atrás, con otros profetas falsos. Teniendo apariencia de piedad, ungidos, bien, teniendo apariencia, ungidos, ministros establecidos. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado, niegan que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al negar su palabra. ¿Cómo negaron a Jesús en aquel día? ¿A quién negaron cuando negaron a Jesús? A la palabra. Eran religiosos, enseñaron de sus Biblias, pero negaron la palabra del día presente. ¿Qué son hoy día? La misma cosa, ungidos. Predicando el Evangelio de Pentecostés, pero negando la promesa vindicada de la palabra para el día presente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo ven? Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Nuestras juntas de costura y todo eso. Alguien viene por allí tratando de interpretar mal la palabra y diciendo, está bien, hermana. Usted puede tener el cabello corto, no le haga caso a ese loco. Ven, usted puede ponerse esto, no es eso, es lo que procede del corazón del hombre, lo que le contamina. Ven, y se fija usted, ¿qué está ungido con un espíritu malvado, codicioso e inmundo? Es posible que usted cante en el coro con cabello corto, pero tiene un espíritu malvado.
Eso es contrario a la palabra. Es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Usted dice, pues yo uso pantalones cortos y eso no me trae convicción. Toda mujer se viste con hábito de hombre. Es abominación a Jehová, el Dios que no cambia, dijo eso. Párrafo 86. Hay tantas cosas. ¿Cómo podríamos estudiarlo todo? El tiempo se nos va, pero ustedes tienen bastante conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal. ¿Y cómo puedo yo hacer para que ellos lo hagan? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Usted dirá, ¿y para qué está clamando? Yo soy testigo en contra de ustedes. Algún día, en el día del juicio, usted no tendrá dónde esconderse. Párrafo 87. ¿Cómo podía Miqueas detener eso? ¿Cómo podía Moisés, clamando, tratando de detenerlo, y Josué y los demás corriendo entre la gente, y le vi sacando su espada y hasta matándolos? ¿Cómo pudiera? Ellos siguieron. Está predicho que lo que van a hacer y lo harán, porque es así, dice el Señor. ¿Usted piensa que esas denominaciones van a deshacerse y volver a la palabra? Es así, dice el Señor, que no lo harán. Entrarán al anticristo, ciertamente que lo harán, porque eso es así, dice el Señor. ¿Por qué está usted clamando entonces? Tengo que ser sin testigo y usted también, todos los creyentes. Fíjense, mujercillas cargadas de diversas concupiscencias. Párrafo 88. Todas las demás mujeres lo hacen. Es sobre los profetas falsos que estoy hablándoles. Ahora, ¿qué harán en los últimos días? Llevarán mujercillas llevadas de diversas concupiscencias. Pues yo sé que las demás mujeres, está bien, sigan. ¿Qué dije un poco antes de esta gran cosa que sucedió allí en California? Ustedes, la gente de aquí, de Los Ángeles, cada año que regreso veo más mujeres con el cabello cortado y más hombres comportándose como mujeres que los que había en el principio. Hay un gran número de predicadores que están entrando en las organizaciones. Ustedes están sin pretexto. Si las grandes obras que fueron hechas aquí hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, estarían aquí hoy. Oh, Capernaum, tú que te llamas por el nombre de los ángeles, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo? Está bajando al fondo del mar. ¿Cuándo sucederá? Yo no sé cuándo, pero sí se hundirá. Ustedes jóvenes, si yo no lo veo en mi tiempo, dense cuenta, está acabada. Que siempre aprenden y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, aquí está lo horrible y lo tremendo de esta cosa. Escúchenlo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, que han sido una vez dado a los santos, desde luego, acerca de la fe. Y él convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres. Párrafo 89. Réprobos acerca de la fe. ¿Ah? ¿Sabe usted lo que quiere decir réprobo? Si usted tiene una Biblia de Scofield, dice apostasía. Una apostasía, eso es lo que es. Párrafo 90. Quiero buscar algo. Pienso que apunté esto correctamente. No estoy seguro, lo quiero decir, pero quiero buscarlo antes de decirlo. Esperemos solamente un momento. Reprobos, reprobados. Acerca de la verdad, acerca de la fe. Solamente hay una fe. Esa es la verdad. Reprobos, no, perdón, reprobados acerca de la fe. Ahora, quiero leerles en Lucas 18. Lo pueden apuntar, no tienen que leer. Y propusoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni tenía ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia porque al fin no venga y me muera. Y dijo el Señor,
Oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Párrafo 91. Ahora, esa es la pregunta. Aquí es a donde quería llegar. En Apocalipsis 10, llegaremos allí en unos cuantos minutos. Él dijo, en los días del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. Aquí está la pregunta. Si usted sigue en esa línea, en esta hora, será consumados, hallaré la fe, será cumplido Malaquías capítulo 4 en este tiempo. Restaurar la fe de los hijos otra vez a la fe de los padres, o sea, la palabra original, lo ven. Párrafo 92. Seguimos con la lectura, hermana Reina, por favor, a partir de los párrafos 92 al 100 de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Los ungidos de los últimos días, párrafo 92. Reprobados, James y Jambres, cómo ellos resistieron. Así también, escuchen, segunda de Timoteo 3:8. Como Janes y resistieron a Moisés, también en los últimos días estos mismos reprobados vendrán. ¿Ven cómo dice aquí? Teniendo apariencia de piedad, los ungidos. Ahora tomemos, léalo cuando llegue a su casa, para que yo pueda terminar en esta mañana, si me es posible. Reprobados acerca de, no son reprobados en cuanto a la vida diaria, porque ellos son hombres ilustres. Ahora fíjense, cuando Moisés fue a Egipto con el mensaje, así dice el Señor, y fue vindicado, él clamaba a Israel, el cual era un pueblo, no una iglesia. Israel era un pueblo, no era una iglesia. Porque iglesia quiere decir escogidos. Ellos fueron el pueblo de Dios. Cuando llegaron a estar ungidos bajo la palabra y ser escogidos, entonces fueron la iglesia de Dios, pero recayeron porque no creyeron la palabra de Dios y escucharon a un profeta falso. Ojalá que eso penetre. Israel, siendo el pueblo de Dios, habiendo salido bajo la mano de Dios, ungido con la palabra, con el poder de Dios, viendo los milagros y las señales de Dios. Y cuando Dios los estaba guiando, un profeta falso entró, ungido, y enseñó algo contrario a lo que ellos habían oído sobre la palabra original de Dios. Y cada uno de ellos pereció en el desierto, excepto tres personas. Ahora retengan eso. Como fue en los días de Noé, cuando ocho almas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, cuando salieron tres de Sodoma, así será en el tiempo en que el Hijo de Hombre será revelado. Solamente estoy citando la escritura, la palabra del Señor, de la cual está escrito. Los cielos y la tierra pasarán. Será una minoría. Noten, Moisés fue a Aarón. Moisés era como Dios. Dios le dijo, sé tú Dios y deja que Aarón, tu hermano, sea tu profeta. Pon las palabras en su boca si tú no puedes hablar bien. Dijo más, ¿quién hizo al hombre mudo? ¿Quién hizo al hombre que puede hablar? El Señor lo hizo y él se marchó hacia allá. ¿Qué fue lo que hizo?
obró un milagro justo y verdadero, el cual Dios le había dicho que obrara. Dios le dijo: echa tu vara. Y la vara se tornó en una serpiente. Luego la recogió y tornóse vara en su mano. Le dijo: ve, hazlo ante Faraón y di: así dice el Señor. Cuando Faraón vio esto, dijo: pues qué truco de mago tan barato. No hay nada en eso. Es telepatía mental o algo así por el estilo. Nosotros tenemos hombres en nuestra organización que pueden hacer la misma cosa. Ven acá, obispo fulano de tal, y tú, ven acá. Nosotros tenemos hombres que pueden hacer la misma cosa. Ese era Satanás, hablando por medio de Faraón, mientras que Dios estaba hablando por medio de Moisés. Ahora fíjense, en estos que salieron, Janes y Jambres, salieron delante de Moisés y públicamente delante del pueblo, y obraron todo milagro que Moisés podía hacer. Engañarán, si es posible, a los escogidos. ¿Es la verdad? Obraron las mismas cosas que hizo Moisés. ¿Lo entienden? Ahora, recuerden que es así dice la Escritura, que esto se repetirá en los últimos días. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y Jambres? Moisés dijo: entre sangre al río. Y estos profetas falsos dijeron: nosotros también pondremos sangre en las aguas. Y así sucedió. Moisés dijo: vengan las pulgas. ¿De dónde lo recibía? Directamente de Dios. ¿Lo ven? ¿Y Jambres qué hizo? Pues dijo: desde luego que nosotros también podemos traer pulgas. Y así lo hicieron. Cualquier milagro que Moisés hacía, ellos también lo podían hacer. Recuerden, retengan eso en la mente. Llegaremos a eso dentro de poco. Ellos pueden hacer cualquier cosa como los demás, pero no pueden quedarse con la palabra. Amén. No pueden quedarse con la palabra. Ahora fíjense, ellos lo hicieron. Pero Moisés, el verdadero profeta enviado de Dios, comisionado por Dios, nunca discutió con ellos, diciendo: ¿qué cosa? Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no. Simplemente los dejó en paz. Los dejó seguir su camino porque eran profetas organizacionales. Moisés siguió escuchando a Dios. Lo que Dios decía: ve, haz esto, él lo hacía. Cuando Moisés hacía algo nuevo, cada uno tuvo una sensación o algo. Luego venían y hacían exactamente igual como Moisés. Estos hombres aparecieron: oh pueblo, no se les vaya a escapar esto. Estos engañadores, imitadores, aparecieron después de haber salido el verdadero. Ellos vinieron a imitar, ¿entienden? Ellos tienen que hacerlo así. El diablo no puede crear nada. Él solamente es pervertidor de lo original. ¿Y qué es el pecado? Es justicia pervertida. ¿Qué es adulterio? Es el hecho correcto pervertido. ¿Qué es una mentira? Es la verdad representada falsamente, pervertida. Fíjense en Ananías, una perversión de la palabra original. Fíjense en Balaán, una perversión de la palabra original. Fíjense en Sedequías, una perversión de la palabra original. Y la Biblia dijo que estos tipos saldrían después del para pervertir la palabra original, vindicada y probada como la verdad. Amén. Haz la obra de evangelista en aquella esquina. Cumple tu ministerio, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero antes, conforme a sus concupiscencias, se amontonarán maestros
teniendo comezón de oír, diciendo, vayan y hagan lo que gusten. Está bien, nosotros tenemos los mismos milagros y señales, y serán desviados de la verdad y serán traídos a las fábulas y dogmas. 100. La vigilancia del Espíritu Santo, el temor reverencial que cae sobre el alma de un hombre cuando se da cuenta de cuán real y verdadero está aquí todo ante nosotros. Saquen esa piedra angular y lean un papel que fue puesto allí hace 33 años. Vean lo que él dijo allá en la calle Séptima, aquella mañana cuando esta piedra angular fue colocada. Fíjense acá en el río cuando el ángel del Señor bajó en la forma de una columna de fuego. Centenares de miembros de las iglesias estaban en las riberas. Lo que dijo, fíjense, a ver si eso no ha acontecido. Vean lo que ha sucedido. Es tan duro. Hermanos, yo sé que parece ser muy duro, pero Moisés lo dijo. Jesús mismo dijo que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. No hay manera de evitarlo. Ellos nunca lo podrán ver. Si fuera posible, hasta los mismos escogidos serían engañados por medio de ellos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 101 dice, fíjense, estos hombres aparecieron después que Moisés, el verdadero profeta, el verdadero ungido de Dios, había sido enviado. Y cuando Moisés hacía algo, ellos lo imitaban. 102. Ahora, hermano y hermana, esta es mi propia iglesia. Yo tengo el derecho de predicar lo que me guste, con tal que sea de la palabra de Dios. Yo no les estoy condenando, pero examinémoslo de acuerdo al tiempo y la hora en que estamos viviendo. Saludos al hermano Rudel y a Junior Jackson y a nuestras iglesias hermanas. Se me habían pasado por alto. Creo que ellos también están conectados en esta mañana porque no hay lugar aquí en la iglesia. 103. Piensen sobre esto por un momento. Ellos hicieron los mismos milagros que hizo Moisés. Moisés trajo pulgas. Ellos lo emitieron. Imitaron y trajeron pulgas. ¿Lo ven? Dios dijo, porque el día de que él comieres, morirás. Satanás vino y dijo, no moriréis, seréis más sabios. Tendréis una organización mejor, todo así os será mejor. Tendréis más luz. Simplemente la perversión. Y recuerden, así dice el Señor. De acuerdo con 2 de Timoteo 3:18, en los últimos días estos Janes y Jambres estarán sobre la tierra. Quiero que se den cuenta que son dos, ¿entienden? Imitadores. Ahora, dentro de poco volveremos a Sodoma para encontrar a esos tres ángeles que bajaron y veremos las personificaciones y lo demás para ver cuál es lo correcto y cuál no lo es. 104. Ellos obraron los mismos milagros, pero fíjense, ellos personificaron después que la palabra verdadera había sido ungida por el verdadero de Dios, que Dios había enviado. Ellos venían después. Podemos pensar por un momento cuando tomaba a la gente por la mano. No hace mucho, como unos 20 años, una señal apareció. Pues habían más señales en todos. Uno la tenía en la mano derecha, otro en la mano izquierda, el otro lo huele, de todas clases. Y yo me pongo a pensar, Dios no me permite decirles ahora lo que realmente era aquello. Pero algún día lo sabrán. Eso solamente era para manifestar su insensatez. Eso no estaba bien ni en el principio. Yo se los diré algún día si el Señor me lo permite. 105 el párrafo. Noten, ellos hicieron los mismos milagros, pero no, fíjense, pero no los hicieron sino hasta después de haber salido primero la palabra original. Así hizo Satanás en el huerto del Edén.
Él siempre ha obrado así. ¿Quién profetizó primero? Moisés. ¿Quién llegó a la escena primero? ¿Moisés o Balaam? Moisés. ¿Quién llegó a la escena primero? ¿Jeremías o Ananías? Jeremías. ¿Entienden lo que quiero decir? Fíjense, ellos se copiaron. Fueron imitadores carnales. Ellos eran sinceros, pensando que le estaban haciendo servicio a Dios como lo hizo David, según el estudio de la semana pasada. La personificación carnal. Solamente estoy esperando un momento. Quiero que piensen en estas cosas. Si yo no lo digo, seguramente el Espíritu Santo lo revelará, especialmente a los escogidos. 106. La denominación de Faraón decía, nosotros tenemos hombres que pueden hacer la misma cosa. Y lo hicieron. Miren, ¿por qué fue que Faraón hizo esto? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué enviarle a Dios a un profeta verdadero ungido para obrar una señal ante Faraón y luego permitir que un imitador denominacional viniera a hacer lo mismo ante el pueblo? ¿Por qué permitiría que un imitador viniera a hacer exactamente la misma cosa que el genuino Espíritu de Dios había hecho? ¿No ven? Esta escritura tiene que ser cumplida. Amén. Párrafo 107. Él hizo esto para endurecer el corazón de Faraón y de los egipcios y para probar que Moisés era el único que tenía la palabra. Amén. Ellos podían hacer todo igual como Moisés. ¿Y por qué ha permitido Dios que esto suceda en los últimos días? Para que se repita lo mismo. Así como el espíritu mentiroso le dijo a Sedequías, ¿cómo vamos a hacer que acá salga para que estas cosas lleguen a suceder? ¿Cómo va a hacer que esta gente confíe en sus iglesias para hacer que estas cosas que predigo para esta edad de la iglesia de la Odisea lleguen a suceder? ¿Por qué tú dices que eres rico y no tienes necesidad de ninguna cosa? Dices, yo soy reina, necesidad de nada. Pero no conoces que eres miserable, cuitado, ciego. Te aconsejo que vengas a mí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ha permitido que esta personificación se levante en este último día cuando estas cosas están sucediendo por medio de la palabra verdadera de Dios? Y dejar que salgan estos imitadores haciendo la misma cosa y negando la verdadera palabra de Dios. Él lo hizo para Moisés y Faraón. Lo hizo en contra de Moisés. Janes y Jambre lo hicieron en contra de Moisés. Y la Biblia dice que eso se repetirá de nuevo en los últimos días. ¡Aquí estamos! Ahora, si eso no es el cumplimiento de la Escritura, entonces, ¿dónde está? Amén. Párrafo 108. Argumentaba Moisés con ellos, diciendo, ¡oh, ustedes no pueden hacer eso! Yo soy el único que está ordenado para hacer eso aquí. ¡Paren eso inmediatamente! Los dejó quietos. Los dejó proseguir. Recuerden que la Biblia dice, como la insensatez de aquellos fue manifestada, así también será manifestada la insensatez de estos en los últimos días. Cuando la novia sea transportada al cielo. ¡Gloria a Dios! Párrafo 109. Noten que Moisés, la verdadera palabra manifestada, nunca dijo nada. Simplemente los dejó quietos. Pero lo hizo para que se engañara y endureciera el corazón de Faraón. Él hizo lo mismo para que acá pudiera ser engañado. Mientras Miqueas, aquel hombrecito parado allí solo, les decía, así dice el Señor. Allí estaba también otro, ungido, diciendo, así dice el Señor, siendo contrarios del uno del otro. 110 por último. Mientras nosotros estamos hoy con el así, dice el Señor, predicando que el bautismo en agua en los últimos días debe ser en el nombre de Jesucristo, viene otro hombre con milagros siendo trinitaria. Muéstreme la palabra Trinidad en la Biblia. Muéstreme dónde hay tres dioses. Muéstreme dónde hay tales cosas. No están en la palabra de Dios. No existe en ninguna parte algún registro de algún que haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, usando estos títulos. Todas estas cosas
Está bien, hermana. Usted puede tener su cabello corto. Usted no tiene que hacer esto o aquello. Oh, eso es absurdo. Será algún tonto. Pero la Biblia dice, Él prometió que en los últimos días enviará al espíritu de Elías y llamaría al pueblo, a los hijos de Dios, otra vez a la fe original, como era en el principio de la palabra. Y esa palabra fue confirmada, el Hijo del Hombre viniendo en los últimos días, igual como fue en Sodoma, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él prometió hacerlo, es la promesa del Señor, es así, dice el Señor. Párrafo 111. Noten que ellos hicieron lo mismo, igual como Moisés, hasta que Dios ya había tenido suficiente. Recuerden, es así, dice el Señor, que esto llegará a suceder en este día. Busquen por todo el mundo, observen cada culto, cada secta, cada hombre, cada iglesia. Yo les recomiendo a ustedes, predicadores, en el nombre de Cristo, que hagan esto. Yo les recomiendo que lean los periódicos y vean cuidadosamente en cualquier parte donde vayan. Fíjense para ver si no está en la tierra hoy día. Entonces Mateo 24:24 es exactamente la verdad. Falsos ungidos se levantarán en los últimos días y serán profetas falsos y engañarán a muchos. Fíjense en los diferentes tipos mientras se desarrollan. ¿Lo ven? Engañarán a muchos. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muchos, diferentes. Metodistas, bautistas, pentecostales y así. ¿Ven? Pero hay un solo espíritu genuino de Cristo y esa es la palabra hecha carne. Amén. Como Él prometió hacerlo. Ahora pasaremos a otras escrituras. Hasta que Dios tuvo suficiente, entonces quedó terminado. Su insensatez fue manifestada. 112. Recuerden que el forro es casi igual al grano de trigo. ¿Entienden? Usted no podría decir en la edad de Luterana, el tallo es del trigo. Sin embargo, tiene la vida. El tallo está bien. La vida en el tallo está bien. Pero recuerde, la vida avanzaba. Avanzó de Elías a Eliseo. La vida sigue avanzando. Pero recuerde, está en otra etapa. Por eso no puede permanecer en esa etapa. Nosotros no podemos comer la carroña de otra edad. Nosotros no podemos comer carroña pentecostal, metodista o bautista. ¿Entienden qué ha llegado a ser carroña? Nosotros tenemos alimento fresco, la palabra para la hora. Amén. 113. Recuerde que el forro es exactamente igual al grano de trigo. La hoja no se parecía, ni tampoco la espiga, pero el forro sí se parece. Jesucristo no parecía ser Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos de allá con Lutero ni con Wesley, pero con Pentecostés sí. Engañarían si fuere posible a los mismos escogidos. Allí están las edades. 114. Pero recuerden, la iglesia pentecostal en los últimos días es la Odisea. Y Cristo había sido echado fuera, el grano, el trigo mismo, cuando Él trató, recuerden, cuando trató de manifestarse en la iglesia, Él fue echado. Todavía es la iglesia. Ellos dicen que son ungidos. Pero aquí está la palabra, Cristo mismo. Esa es la palabra ungida, la cual vendrá por el resto de su cuerpo, la novia. Los ungidos, la misma agua que regó el trigo, como hablábamos hace poco, también riega la cizaña. Ungidos. Solamente los escogidos o los predestinados podrán diferenciar entre ellos. Ahora, Efesios 5:1 habla de esto y declara cómo es. Párrafo 115. Son ungidos. Todos dicen, Gloria a Dios, nosotros tenemos libertad aquí, aleluya, oh aleluya, nosotros hablamos de lenguas y saltamos, las mujeres tienen libertad, ustedes tienen que ponerlas, y todas estas cosas, ven, siguen adelante, no hay nada que pueda hacerse. Dicen, nosotros hablamos en lenguas, saltamos, danzamos en el Espíritu, predicamos la palabra, no se puede decir absolutamente nada en contra. También lo hicieron estos hombres acá en la Biblia. Jesús dijo que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Amén.
Párrafo 116. Ahora noten, el forro del mismo gran original que entró a la tierra no era ninguna organización. Era solamente un grano en sí mismo, pero cuando brotó no era todavía el grano. Fue una organización. ¿Lo entienden? Hojas y maíz. Luego entró a otra etapa, la espiga. Todavía no era como en el principio, era una organización. Después entró al forro, muchas hojas, Pentecostés. Ya casi está formada. Fíjense, todo el tiempo está formándose, casi exactamente como el mismo. Cuando usted ve esa cascarita, es casi exactamente igual al grano de trigo. Pero finalmente el trigo se manifiesta sin ninguna organización. Ya no hay portadores. Una organización solamente sirve de portadora. Ya no hay portadores. El tronco tiene que morir. El forro tiene que morir. Todo lo demás tiene que morir. Pero el trigo sigue viviendo. Men. Ese es el cuerpo de la resurrección. Él baja a recogerlos. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Entienden? Los recoge en la resurrección. ¿Me están siguiendo? Bien. Párrafo 117. Noten. El grano es del forro, es casi exactamente igual al grano. Un hombre con una siembra de trigo o algo parecido diría, gloria a Dios, tengo una cosecha de trigo, cuando aún no tiene nada de trigo. Es casi igual al trigo, pero es del forro. Ahora, amigos, regresen conmigo. ¿De dónde vino aquel primer avivamiento? Después de la muerte, o sea, cuando el grano de trigo, el cuerpo, la novia de Cristo tuvo que entrar en la tierra, Cristo no organizó su novia, su iglesia. Él nunca la organizó. Para mantenerla simplemente puso en la iglesia apóstoles, profetas, etc. Pero en Nicea, Roma, 306 años después, la organizaron. Hicieron una organización de ella. ¿Es cierto? Y murió todo aquel que no estaba de acuerdo con esa iglesia. Encontraba la muerte. Y así quedó el grano silenciado en la tierra por centenares de años. Pero después de un tiempo vino el Lutero y las primeras ramitas de maíz salieron. La segunda que llevó de allí fue Zwingli y los demás, y las demás organizaciones. Y después de un tiempo vino a la rama anglicana. Y entonces, ¿qué sucedió? Después vino Wesley con un avivamiento nuevo, la espiga. Eso se parece un poquito más al trigo. Y luego, ¿qué sucedió con eso? Se organizó, se secó y murió. Después la vida entró directamente al forro. Y el forro vino a ser casi perfectamente igual al trigo. Pero finalmente, su insensatez fue manifestada en los últimos 8 o 10 años. Especialmente en los últimos 3 años. Ahora, ¿qué sucede? Se separa del trigo. 119 el párrafo. Pero, ¿por qué no ha salido una nueva organización durante los últimos 20 años de este gran avivamiento? ¿Por qué no ha salido teniendo tantos profetas ungidos y maestros ungidos? ¿Por qué no hay nada más allá del grano? ¿Entienden? El grano está respaldado por Dios, no por ninguna organización. ¡Ah, un ciego podría ver eso! Es un grano de trigo en sí mismo. El Hijo del Hombre será manifestado. El grano de trigo volverá a sí mismo otra vez. Será el Hijo del Hombre en los últimos días. Y vendrán personificaciones falsas de ello en los últimos días que casi engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Fíjense en los foros organizacionales que ahora se están reventando para dar paso al trigo. 120. De manera que sea conocido por los escogidos, los cuales son parte de él. Fíjense ahora cuán hermoso penetra esto. Solo noten, los ungidos, los verdaderamente escogidos, los predestinados, Efesios 1:5, los ordenados, ellos son los únicos que esto no engañará. Amén. Fíjense, son falsos profetas ungidos, pero entre ellos estarán los verdaderos ungidos.
¿Cómo vamos a diferenciarlos? Por medio de la palabra, así mismo como lo hemos hecho con, en la sombra. Tipos, si lo ven, digan amén. Amén, gloria a Dios. 121. Solo la palabra los separará. No son las señales. No, no, harán las mismas señales. Pero la palabra es la que los separará. Seguramente todos profetizaron e hicieron esto y aquello, todo igual, porque Jesús dijo que harían las mismas cosas, pero la palabra los separará, no serán las señales. ¿Se dieron cuenta ustedes sobre lo que dijo Jesús en Mateo 24? Él no dijo que se levantarán Jesuses falsos en los últimos días. Oh, no, ellos nunca aceptarían eso. ¡No! Usted no podrá hacer que un verdadero pentecostal diga que él es Jesús, ni tampoco un metodista o un bautista o alguien de cualquier organización. Ellos no dirán, nosotros somos Jesús. Ellos saben mejor que eso. Ellos no van a hacer eso. Pero la Biblia dice que habrá falsos cristos, no falsos Jesuses, sino falsos cristos. No lo pudieron ver reconocido si dicen, yo voy Jesús, oh no, yo soy Jesús, oh no, 122. Pero son falsos cristos y no lo saben, porque son contrarios a la palabra y Dios vindica lo mismo. Ahora, yo simplemente estoy trayendo esto a una culminación, porque ustedes han visto que las mismas cosas hechas por estas personas han sido realidad y Jesús así lo afirmó. Ahora, como les dije a ustedes allá en esta conexión telefónica, yo no les estoy condenando, pero esta es mi iglesia, o más bien el grupo sobre el cual el Espíritu Santo me ha puesto y yo tengo que decirles la verdad. La hora está avanzando. Párrafo 123. Ellos no aceptarían eso, pero son falsos cristos, falsos ungidos, casi con toda señal y con toda letra de la palabra. ¿Creen el bautismo del Espíritu Santo? Absolutamente. ¿Creen todas estas cosas? Seguramente. ¿Creen en hablar en lenguas? Sí, creen que señales y prodigios les seguirán. Sí, pero ellos no son metodistas ni bautistas, son pentecostales. Bien, este es el último día. Ahora, la primera edad de la iglesia nunca se hubiera dado cuenta de eso. La edad de la iglesia metodista nunca se dio cuenta de eso. La edad de la iglesia bautista nunca se dio cuenta de eso. La edad de la iglesia presbiteriana nunca se dio cuenta de eso. Pero es en la edad pentecostal, porque son tan semejantes a lo verdadero. Allí es donde el forro es casi igual al trigo. Nunca lo hubieran notado. ¿Entienden? Ellos no, pero estamos en el último tiempo. Sí, Señor, amén. 124. Noten, igual como fue en el principio, así será en el fin. Eva interpretó erróneamente una sola palabra. Satanás se lo interpretó a Eva y la creyó. Ella, no él. La iglesia, no él. Ven, la iglesia es la que recibió la palabra falsa. ¿Entienden? No fue Adán, sino Eva. No Cristo, sino la iglesia. La novia, los ungidos, según dicen, ellos dicen que son la novia. Ella fue quien recibió la palabra falsa. ¿Pueden ver eso ustedes? Eso se enlaza perfectamente como las cordón de un zapato. O como las pestañas de su ojo. Porque, usted fíjense en la Biblia y allí está todo entrelazado. Eva, no Adán. Eva lo creyó, no Adán. La asimismo llamada novia de hoy, lo creyó, no Cristo. La así llamada novia tiene toda clase de señales, los mismos prodigios, todo lo mismo, pero no la verdadera. Engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora, rápidamente, si podemos terminar esto en 15 minutos, concluiremos a tiempo. Fíjense bien para que no lo vayan a entender mal. 125. Ahora, no, ellos no aceptarían eso de ser llamados Jesuses falsos. Ciertamente, ellos no tolerarían ser llamados Jesús. Eso está demasiado claro. Cualquiera sabría eso. Cualquiera sabría que no son Jesús. A mí no me importa que tengan aceite en la espalda, sangre en sus manos y por los ojos. Todavía saben.
Cualquiera que tiene mente sana sabría que eso no sería Jesús. Ellos no tolerarían eso, pero se llaman a sí mismos los ungidos y hacen señales y prodigios casi hasta el punto de engañar a los escogidos. Pero falsos cristos ungidos se levantarán y, si fuere posible, engañarán a los escogidos. Párrafo 126. Ahora, fíjense bien. No se les vaya a escapar esta declaración porque es digna de escuchar. Solo está poniendo una cinta en este micrófono aquí para evitar que vuelva a estar sudando sobre la cinta. Ya ve. Así que será exactamente como la Biblia dijo que sería. Ven. Párrafo 127. Noten. No son falsos Jesús, sino falsos Cristos. Ellos creen que están ungidos, pero saben que no son Jesús. ¿Ven? Eso está demasiado claro. Si viene uno diciendo, miren las heridas en mis manos, miren mi frente, yo soy Jesús. Ahora, nosotros sabemos que eso está equivocado. Y recuerden, Jesús nunca dijo que tales tipos aparecerían. Él dijo que aparecerían falsos Cristos. Cristos, plural, denominaciones, etcétera, ungidos, ungidos con el espíritu denominacional y no con la palabra, ¿lo ven? No falsos Jesuses, sino falsos Cristos, falsos ungidos, ¿entienden? ¡Oh, cuán claro está! Seguramente no lo irán a pasar por alto, amén. Párrafo 128. Ahora recuerden, yo siempre les he dicho que hay tres clases de personas, hay tres razas, Sem, Cam y José. Tres razas, tres clases. Y yo he dicho que son el creyente manufacturado y el incrédulo. Siempre han sido así. Y siempre lo será. Ven, había Moisés, el creyente. Janes y Jambres, los incrédulos. Ven, había Balán y Moisés. Siempre esas tres clases de personas. Creyente, creyente manufacturado e incrédulo. Recuerden que el incrédulo, la iglesia denominacional, no cree en ninguna señal. Es fría, formal y almidonada. La iglesia mundana y denominacional. Pero el creyente manufacturado es el forro, el tipo que finge creer, pero hay el verdadero creyente que en verdad es genuino. Fíjense por unos minutos cómo se desarrollan estos. 129. ¿Y cuán audaces son estos creyentes manufacturados e incrédulos? ¡Cuán osados son! Fíjense cómo Satanás estuvo en la mera presencia de la verdadera palabra y dijo, está escrito. ¿Es cierto? ¿Por qué hizo eso Satanás? Porque él no conocía la palabra para esa... Él sabía que la palabra era para esa hora, pero dudaba que ese hombre pequeño y tan humilde fuese la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, yo sé que el Hijo de Dios viene porque Él dijo que lo haría. Y está escrito. A sus ángeles mandará por ti. Ven, pruébemelo. Haz un milagro. Déjame ver que lo haces. Ven al incrédulo, creyente manufacturado, personificador. Fíjese en Judas, allí entre los discípulos al mismo tiempo. Un creyente manufacturado. Ven, noten, y allí estaba la palabra verdadera. Párrafo 130. ¡Cuán audaces son! No presten atención a esa tontería. Eso no tiene nada de sustancia. No vaya usted allá. Eso es solamente un alboroto. Eso no es nada. Todo eso es ficción. Eso está en su mente. ¡Ven! ¿Entienden lo que quiero decir? Se ponen en la mera presencia de la palabra y lo dicen. Satanás vino directamente, como dice la Biblia en el libro de Judas. Pero cuando el arcángel contendía con Satanás, dijo, el Señor te reprenda. Vino en contra de la palabra misma. Y aquí está el anticristo, el ungido en contra de la palabra verdadera para ese día. Jesucristo diciendo, escrito está. 131. Fíjense en los últimos días. Estarán tan cerca que si fuere posible engañarían a los mismos escogidos. ¡Oh, hay una razón por la cual los escogidos no serán engañados! ¿Saben por qué? Es porque ellos son la palabra. Como dije hace rato, la vida que está en la raíz, ella no puede negarse a sí misma. Bien, es la palabra en la edad de la palabra. Es cierto,
Igual como sucedió con Jeremías. Él sabía en dónde estaba, por eso no le importaba lo que hacía Ananías, lo que decía Ananías, perdón. Y así es exactamente como fue con Moisés y con los demás. A él no le importaba lo que el profeta falso dijera, porque allí estaba la palabra de Dios escrita. Por eso Miqueas podía decir: está bien, espérese, usted verá y verá. Acab dijo: yo creo a mis profetas. Mi organización tiene razón. Cuando yo vuelva en paz, echen a este en la cárcel. Yo me ocuparé de él. Denle pan de dolores. Échelo y no tengan ningún compañerismo con él. Cuando yo vuelva en paz, nos encargaremos de él. Miqueas dijo: si llegaras a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Él sabía que tenía un así dice el Señor, y su visión estaba exactamente de acuerdo con el así dice el Señor para esa edad. Amén, aleluya. La edad. ¿Qué osaría enfrentarse con el arcángel para discutir con él? Ha sido dicho que los necios pisarán con calzado hecho con clavos de herradura, donde ángeles temen andar. Es cierto. 132. La razón por la cual los escogidos, dijo Jesús, no serán engañados es porque son palabra. No pueden ser ninguna otra cosa, no pueden oír ninguna otra cosa, no conocen ninguna otra cosa. Es cierto. Recuerden que Moisés no se distrajo con todas las personificaciones, ¿verdad? Moisés no dijo: espérense un momentito. Faraón, ¿sabía usted que Dios me dijo que hiciera esto? Pero gloria a Dios. Yo veo que sus magos pueden hacer lo mismo. Así que mire, yo me juntaré con ustedes. Eso no suena bien en en un profeta de Dios. Ciertamente que no. Él se mantuvo tan firme como pudo. Él sabía verdaderamente que Dios lo arreglaría de alguna manera, porque él prometió que lo haría. Yo estaré contigo. Yo no te dejaré. Amén. Ahora, por 133. Él lo sabía. Así que no se juntó con ellos. No, de ninguna manera. Él no se quedó con ellos. Él no anhelaba sus denominaciones. Él se quedó firmemente con Dios. Él no se distrajo con ninguna de las cosas que ellos podían hacer. Cuando hacían algo, él traía piojos y ellos también. Él traía sangre, ellos también lo hacían. Él traía todo y ellos lo imitaban todo. Él solamente permanecía firme. Él sabía ciertamente que Dios estaba presente. Ahora, ¿entienden? ¿Cómo dos y dos hacen cuatro? No queremos decir más de esto, lo suficiente para que puedan entenderlo. Ven, gloria a Dios. Los verdaderos creyentes no serán engañados. Ellos son simiente predestinada que deberán estar aquí en este día. Amén. 134. Ahora también, Jesús dijo esto: muchos vendrán en ese día en mi nombre y dirán: Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Jesús dijo que en los días finales, cuando el tiempo se haya acabado y la gran resurrección se haya efectuado, que muchos vendrán a sentarse en el reino y el reino de Dios está entre vosotros. Muchos. La cizaña vendrá a sentarse junto con el trigo y dirá: oh, espérese un momentito, Señor. Yo hablé en lenguas, yo grité, yo dancé en el espíritu, yo eché fuera demonios, yo hablé en lenguas, yo hice todas estas cosas. ¿Qué dijo él? Fíjense, obreros de iniquidad, nunca os conocí. Párrafo 135. ¿Qué es iniquidad? Pregúntenle a cualquiera. Es algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos conocen esa palabra, la oyen, escuchan las cintas, escuchan este mensaje, oyen al Señor Dios decirlo, ven que lo confirma y muestra que es la verdad. Saben que es tan claro como el sol que brilla allá afuera, pero siguen en su denominación, siguen en esas cosas falsas, obradores de iniquidad. Oh, sí, yo tuve unas campañas grandísimas, yo hice esto y aquello. Dijo: apartaos de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí. Pero el Espíritu Santo cayó sobre mí. Yo no dudo eso en lo mínimo.
Yo hablé en lenguas, yo canté en el espíritu, yo hice, yo no dudo eso en lo mínimo, no hay objeción a eso. Oh, hermano y hermana, ¿qué clase de condición? Este es un tiempo peligroso. ¿En dónde estamos? Esta palabra ahora está llegando a vida. Sí, él dijo que así harían. Fíjense cómo dice, obradores de iniquidad. Tengo aquí una escritura anotada, pero no sé a qué se refiere. La voy a buscar para ver lo que es. Está en Mateo 7, 22:1. A veces si no apunto algo junto con la escritura, cuando estoy predicando se me olvida de lo que quería referirme. Veamos en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Profetas ungidos, es cierto, no fuimos profetas, no fuimos ungidos, no he profetizado y lanzado demonios en tu nombre. ¿Cómo podéis hacer eso y negar ser bautizado en el nombre de Jesús? ¡Oh, hermano! ¿Ven cuán engañoso es? Llegan hasta cierto punto de la palabra y luego se echan para atrás. Ahora, fíjense en esto. En unos momentos lo obtendremos. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos. ¿Hemos sido profetas? Sí, yo hablé de eso en Mateo 24, 24. Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Les fue presentada la palabra. Vieron que obraba. Entendieron que era la palabra, pero se quedaron en sus denominaciones. Yo ni aún os conocí. A mí no me importa cuántos demonios lanzasteis o si hicisteis esto o aquello. Yo no conozco nada acerca de vosotros. Balaam dijo, yo profeticé en tu nombre y sucedió. Eso es exactamente la verdad. Pero cuando llegaste a la palabra, la negaste. ¡Oh, hermano! ¿Ve usted dónde está la parte engañosa? No es ser exactamente un profeta, sino quedarse con la palabra verdadera, la palabra vindicada, hecha manifiesta. ¡Obradores de iniquidad! Párrafo 137. Satanás en todas las edades ha procurado personificar la palabra verdadera. Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Noten que él llega a la línea y allí se detiene. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 6. Aquí leíamos hace rato y dije que nos referíamos a esto otra vez. Eso haremos por unos cuantos minutos. Él dijo, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Noten que él llega a la línea y allí se detiene. ¡Fronterizo! Ustedes que han gustado del don celestial, en otras palabras, ustedes que lo han visto, porque no se puede probar con el gusto, pero lo han visto y saben que es la verdad. ¡Saben que es la verdad! Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo a medida que vino sobre ustedes. Gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron, vieron que era correcto y el Espíritu Santo vino sobre ustedes, los espinos en el campo. Y entonces se desviaron, negando al mismo Cristo que les santificó y les llamó, dándoles esa unción. Ya no queda sacrificio por el pecado para eso. Es irremisible, es imposible que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo cayó sobre las espinas. Ven, empezaron con Jesús. Señor, sí, seguiremos. Pero cuando llegaron a la palabra se volvieron para atrás. Hechos partícipes del Espíritu Santo y aún gustaron o vieron la palabra misma manifestada y entonces se desviaron. Es totalmente imposible que ellos jamás lo puedan ver o que lleguen a creerlo. Eso es así, dice la Escritura. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. ¿Lo ven? Totalmente imposible. Así dice la Biblia y el Espíritu da testimonio de ello. 139. Déjenme darles un ejemplo.
Fíjense en esa gente que salió bajo la profecía de Moisés. Salieron de esa organización y salieron de todo bajo la profecía. Vieron las obras maravillosas, los prodigios y las demás cosas y llegaron a la frontera por donde debían entrar. Para ustedes que no están aquí, que nos oyen por la conexión telefónica, el doctor Lee Bailey está sentado aquí. Él está haciendo las correcciones gramaticales a este libro de las siete edades de la iglesia. Y salió el asunto de la cuestión de los nombres siendo quitados del libro de la vida del Cordero. Esto ha confundido a varios ministros, pero espérense hasta que reciban el libro y cualquiera de ustedes que les sea dada la luz entenderá. Ahora, si no tienen luz, voltearán la cabeza y no podrán verlo. Como decía mi mamá, no se puede extraer sangre de un nabo porque no tiene sangre. Párrafo 140. Fíjense que la luz tiene que venir. No está en oscuridad. La luz viene a la oscuridad y la oscuridad no puede percibirla. Ahora fíjense los ungidos en este día. Como Moisés sacó a aquellos israelitas y ellos escucharon y se confundieron con esa nación tan grande. Israel era interdenominacional. No tenía tierra ni hogar. Iba a un hogar. Nosotros no tenemos iglesia. Vamos a una iglesia, a la iglesia del primogénito, a la iglesia que está en la gloria. No es la iglesia que está en la tierra hecha por el hombre, sino la iglesia que está en la gloria para los llamados, los predestinados para vida eterna. Ven, ven. Viajando hacia su hogar, y cuando llegaron al lugar donde debían cruzar, dudaron la palabra y se regresaron después de que Josué y Caleb y los otros habían ido y traído un racimo de uvas para probar que la tierra estaba allí. La palabra de la promesa de Dios fue vindicada, probando que era una tierra buena, que fluía leche y miel. Y lo trajeron de ese otro lado para mostrarlo a todo el pueblo. Y ellos gustaron de eso, pero dijeron, oh, nosotros no podemos poseerla. ¿Qué sucedió? Ellos perecieron en el desierto. Allí se quedaron y se organizaron y todos murieron con excepción de los que fueron a traer las uvas, Josué y Caleb. Moisés fue trasladado, siendo un tipo de la iglesia esperando la resurrección del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y el cuerpo raptado. ¿Se fijan en esos tres? Hay que mantener el orden con esos tres, con el creyente como también con el incrédulo. Amén. 141. Fíjense cómo es que fue totalmente. Recuerden, Dios nunca perdonó aquel pecado. Ahora, ¿cómo van a entrar? Si son espinas en el principio, serán espinas en el fin. Solo los predestinados no verán. Ahora, fíjense bien en los días de San Martín, antes de la edad del obscurantismo. Un hombre piadoso. ¿Cuántos han leído los escritos de San Martín? Muchos. Fuimos a conseguir los escritos de San Martín y el sacerdote dijo, pero él no fue canonizado. Seguramente que para ellos no, pero para Dios sí. El Espíritu Santo nos dijo que lo pusiéramos allí en la tercera edad de la iglesia. Bien. 143. Fíjense qué hombre tan piadoso era predestinado y llamado aun cuando sus padres fueron paganos. Su padre era un soldado y él tuvo que seguir en esa línea. Y cuando dio ese paso, él siempre había creído que había un Dios en alguna parte. Él era un hombre que podía ir al bosque y hallar a Dios. Un día pasó por una ciudad donde estaba un anciano tirado en la calle, muriéndose. Esa noche hacía mucho frío y él suplicaba a la gente que pasaba, denme algo para cubrirme, me moriré esta noche. 144 del párrafo. Nadie le daba nada. Martín estaba así a un lado mirándole por un rato. Nadie le daba nada. Él estaba de guardia y solo tenía un abrigo y se lo daba. Se congelaría él mismo. Él pensó, ambos tenemos la oportunidad de cubrirnos. Si yo comparto el abrigo con él. Así que tomó su abrigo y lo partió en dos con su espada y cubrió al anciano mientras que él se puso la otra parte. Todos los que pasaban decían, mira qué centinela tan raro, qué soldado tan raro vestido con medio abrigo.
145. La noche siguiente, estando libre, acostado en su cama, al despertarse miró al Señor Jesucristo cubierto con aquel pedazo de abrigo que le había puesto al anciano. En ese momento, él recordó el texto que dice: lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, a mis ungidos. Martín fue un magnífico siervo de Dios. La iglesia se burlaba de él, lo perseguían, lo echaron fuera y todo lo demás, pero él era un profeta de Dios. Lo que él dijo llegó a suceder. También hubo muchos que le creyeron en aquella edad. Ahora quiero mostrarles cuán engañoso es el diablo. Un día él estaba en su oficina y se le presentó un ángel poderoso, con una corona en su cabeza, zapatos de oro, encaje de oro en su vestidura, el cual le dijo: Martín, me conoces, yo soy tu Señor y Salvador, yo soy el que te salvó. Adórame, Martín. Pero aquel profeta, sabiendo que había algo un poco extraño allí, se quedó mirándolo. Él volvió a decirle: Martín, yo soy Jesucristo, tu Salvador. Adórame. ¿No me conoces, Martín? Martín permaneció observándole, recorriendo las escrituras en su mente, y le dijo: Satanás, vete de mí. Tú tienes una corona en tu cabeza. Y la palabra de Dios dice que sus santos le coronarán, perdón, al fin de la edad. ¿No sería eso una carnada pentecostal? Hermano, fíjense en esa palabra. Es allí donde es provechosa. Amén. 147. Otro día en el monasterio, un grupo de monjes jóvenes tenía un santo allí. Entre ellos había uno que era un poco soberbio. Fíjense bien, aquí está una buena enseñanza para hoy. Él quería ser más grande que los demás, quería mostrar autoridad, ser superior, lujoso y muy grande. Tenía que ser muy clásico. Siempre quería que los demás hermanos, no sé, pues usted sabe, él tenía que ser diferente. No le hace lo que fuera. Él era muy arrogante. Él era el único árbol en el bosque. No había nadie que podía tocarlo. Ahora, fíjense en lo que sucedió. Él tenía que tener algo grande. Tenía que compararse con las sociedades grandes. ¿Me están siguiendo? Él decía que profetizaba. Decía: el Señor me ha hecho profeta, a mí también. Yo soy profeta. Ahora, había un profeta identificado en la palabra y ese era San Martín. Él nació profeta. 148. Pero este joven era un monje joven, como de unos 25 años. Dijo: el Señor me ha hecho un profeta y se los voy a probar. Esta noche el Señor me va a dar un manto blanco muy fino y me lo va a poner. Yo me sentaré entre ustedes y todos vendrán a mí. ¿Lo ven? Y ustedes obedecerán mis órdenes. Ahora comparen esto con hoy. Yo seré la cabeza de la organización. Yo tomaré autoridad sobre todos los demás monjes. Y ciertamente esa noche las luces se encendieron en el edificio. Y así dicen los escritos de San Martín. Léanlo. Esto es auténtico, es historia. Y las luces se encendieron y todos los demás miraron y aquí venía. Tenía un manto blanco parado allí entre ellos. Dijo: ¿vieron lo que les dije? Eso es contrario a la palabra. 149. Y fueron a buscar al superior del convento, el cual caminó alrededor de él varias veces y dijo: hijo, eso no suena bien. Solamente hay una manera. Aquí está. Solamente hay una manera para que nosotros podamos saberlo. Parece sobrenatural. O los pentecostales agarrarían la vara con cuerda de raíz, tragarse la plomada con el anzuelo y todo. Lo hubieran aceptado completamente. Él dijo: puede ser que el milagro esté bien, pero no armoniza con la palabra. Ahora, nosotros sabemos de una persona, un profeta ungido, el cual es Martín. Venga usted, vamos a consultar con él. El hombre dijo: no, no, Martín no tiene nada que ver con esto. Él dijo: de todos modos, usted va a ir. Y lo tomaron del brazo para llevarlo ante Martín, y entonces el manto se le fue. 150 el párrafo. Ven, engañarán a los escogidos si fuere posible. ¿Entienden? Ellos lo saben. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi palabra. Oh, usted dice:
oyen mi voz. Es su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra. ¿Entienden? Los predestinados conocen esto. Ellos no seguirán la palabra extraña o una voz extraña. Así sucedió con aquellos monjes. Ellos no lo siguieron. Ellos sabían que allí estaba Martín, el profeta de esa edad, identificado por Dios por medio de la palabra. Él conocía la palabra y aquel hombre no se enfrentó con él. 151. Él también dijo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, la palabra, allí en esa edad se juntarán las águilas. Si lo quieren anotar, eso está en Mateo 24, 28, siguiente a Mateo 24, 24. Cuatro versículos anteriores, ¿lo ven? Si lo quieren buscar, donde estuviera el cuerpo muerto, el maná, la palabra, allí se juntarán las águilas. Tengo que apresurarme, miré para ver la hora y son las 12:07 y 8 minutos. Avanzaré rápidamente o podemos terminar esta noche, del modo que ustedes gusten. Ahora, a la noche. ¿Cuántos tienen que regresar hoy después del culto? Levanten la mano. Tengo que seguir. Siento mucho detener a los que están en los teléfonos, pero me apuraré. Esto vale más que su dinero. Así lo creo para mí. Su dinero perecerá, pero esto no, porque es su palabra. Amén. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, la carne fresca, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera la carne fresca, la palabra de la hora, allí se juntarán las águilas, pero los buitres llegarán por multitudes después que está podrida. ¿Ven lo que quiero decir? Cuando hacen una matanza, vienen las águilas, pero después que la carne se pudre, vienen los buitres. El águila no tendrá nada que ver con eso. Jesús dijo, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, donde cayó el maná, la noche que el maná cae fresco, allí se juntan las águilas. Ese es el maná para el día. Ven, noten. Pero después que se pudre y se llena de gusanos, es cuando vienen los buitres. Ellos no lo pueden oler sino hasta que se pudre. Con razón Jesús dijo, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Fíjense en ese pronombre personal. Ven, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? ¿Quién fue? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollos? Tú que matas a los profetas que te he enviado. Aquella iglesia monumental, Jerusalén. Jerusalén, no de aquí de la tierra, pues nosotros somos de la Jerusalén de arriba, de donde vino la palabra de predestinación. Ven, no es la Jerusalén antigua de que perece, sino la Jerusalén nueva que no puede perecer. No es la Jerusalén antigua hecha por el hombre, sino la Jerusalén nueva hecha por Dios. La palabra allá, ahora siendo manifestada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a prepararlas. El Creador haciendo las calles de oro y todo lo demás. Eso es lo que no perece. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Desde el principio del tiempo no fue una tercera persona o alguien más. Yo quise juntarte como lo hace la gallina con sus pollos, pero tú no quisiste. Pero ahora tu hora ha llegado. Ven, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero después de que el cuerpo sea podrido, entonces se juntarán los buitres. Ven, noten, Moisés nunca les dio a los hijos de Dios. Moisés era un águila. Una águila. Y él no les dio a los hijos de Dios lo que sobró el día de Noé. Él tenía la palabra fresca de Dios. El Señor Dios se encontró conmigo en el desierto y confirmó su palabra y me envió aquí para llamarles a ustedes. Entonces llegaron los personificadores para imitarle. Pero él tenía la palabra de la hora porque Dios le había dicho a Abraham, el que tenía la promesa. Tu simiente será peregrina en tierra no suya por 400 años, pero yo los visitaré y los sacaré con mano poderosa. Moisés dijo, ahora el Señor Dios me hablará y me mostrará lo que debo hacer y yo se lo diré. Yo soy, me ha enviado, yo soy, no yo era o yo seré, sino yo soy, tiene tiempo presente, la palabra actual.
No la palabra que era o la palabra que vendrá, sino la palabra presente. ¿Entienden? Yo soy. Yo soy es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Es cierto? Yo soy. Dios me envió como su profeta para vindicar que esto es verdad. Yo soy la respuesta a esta palabra. Él me dijo que viniera aquí para hacer esto. Y cuando lo hizo, Faraón dijo, pues nosotros tenemos en nuestro grupo a muchos que pueden hacer eso también. Los imitadores. Jesús dijo, así acontecerá en los últimos días, reclamando la misma cosa. Fíjense, ¿quién vino primero? Fíjense, ¿quién se quedó con la palabra? Así se sabe. Así que puedan ver. 159 el párrafo. Notamos que Moisés nunca les dio lo que era para el tiempo de Noé. Él no dijo, ahora edificaremos un arca porque esa es la palabra. Ustedes saben que un día Noé construyó un arca. Los buitres eran los que estaban alimentándose con eso, pero esta era la palabra prometida. Noten en el mensaje que Moisés tenía, era la palabra de Dios predestinada para esa hora. Jesús tampoco sirvió lo que sobró del tiempo de Moisés. Moisés tenía la palabra para esa hora y Moisés era un profeta, pero aquí estaba Dios mismo. Ven, él nunca le sirvió lo que sobró el día de Moisés. Pero fíjense lo que estaban comiendo los buitres en esa organización, unos glotones sobre las sobras. Sabemos, nosotros tenemos a Moisés, no te necesitamos. Él les dijo, si vosotros hubierais conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí también, porque Moisés habló de mí. Ven, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Águilas, la carne fresca de la palabra que fue criada y engordada y que ha sido manifestada y repartida para alimento de los hijos, no del cuerpo del pasado que ha estado allí por centenares de años. Allí estará. Igual hoy, Lutero tenía un mensaje de arrepentimiento, pero ustedes buitres, luteranos, los bautistas tenían un mensaje, pero ustedes buitres bautistas, los pentecostales tenían un mensaje, ahora estamos llegando muy cerca, pero ustedes buitres pentecostales, pero donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recuerde. En aquellos días usted no podía darle a un luterano carroña católica, pero hoy sí. No, señor. Él tenía carne fresca. Era la edad de la iglesia. Usted no podía alimentar a un metodista con el mensaje luterano. No. Él no quería hacer carroña. No quería esa carroña. Estaba podrida. Ven, la vida ya se había ido y había entrado en otra cosa. Ese es el tronco que ya está muerto. La vida sigue caminando. Ni tampoco pueden alimentar hoy a la novia de Jesucristo con pentecostalismo. Verdaderamente que no. Organización podrida. De ninguna manera. No, no. Porque la promesa es, antes de que venga el día grande y terrible, yo os enviaré a Elías el profeta. Él restaurará el corazón de los hijos otra vez a la fe de los padres. Todas estas promesas que han sido dadas en la Biblia. Yo las cumpliré y allí se juntarán las águilas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Bien. Jesús nunca propuso hacer eso. Pero cuando Jesús vino, él encontró multitudes de buitres que decían, nosotros tenemos a Moisés y la ley. Ese era alimento bueno allá cuando fue matado para repartir en esa edad. Bien. Eso estaba bien allá entonces, pero esto es lo que también fue predicho por Moisés mismo, que darían muerte al sacrificio. Dijo, el Señor vuestro Dios levantará de entre vosotros, de vuestros mismos hermanos, un profeta, y sucederá que todos los que no se alleguen a ese profeta, o lo que él dice, serán cortados de entre el pueblo. Y así fue. Fíjense, como 600 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies. No recuerdo cuántos fueron cumplidos en las últimas 7 u 8 horas de su vida. Todos aquellos profetas hablaron perfectamente. Si yo profetizo hoy que tal o cual cosa sucederá dentro de un año a partir de esta fecha,
Quizás tenga el 20% de probabilidad de que eso suceda, pero si yo predijera cuándo sucederá, entonces tendría un margen menor de probabilidad. Si además predijera el lugar en que sucederá, tendría un margen de probabilidad aún más pequeño. Y si predijera a quién sucederá, el margen de probabilidad sería aún más reducido. Y toda palabra, aleluya, que fue escrita sobre aquel Mesías, fue cumplida al pie de la letra. Hasta un día, cuando el Señor leía las escrituras, se paró en medio de una frase y dijo: El Espíritu de Dios es sobre mí para dar buenas nuevas y libertad, perdón. Y allí se paró en la mitad de la frase porque lo demás corresponde a su segunda venida. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no. Amén. Él era la palabra que les estaba alimentando. Moisés les dijo la verdad, pero podemos ver, ellos siempre hacen una denominación para los buitres. Sobra un poquito, después de que las águilas ya han comido y han regresado a su casa. Entonces están esperando ver algo más. En palabra, ellos dicen, aquí está supuesto a venir. Ayer tuvimos reno, mañana tendremos oveja. ¿Ve lo que quiero decir? Allá está el remo muerto, todo hinchado, pero nosotros tenemos oveja para hoy. ¿Dónde está? ¿Entienden lo que quiero decir? Alimento angelical. El pueblo comía maná diariamente. Si lo trataban de guardar para el día siguiente, se contaminaba. No pueden ver todos los tipos. ¿Cuántos perfectos son? Es igual hoy. Noten que los buitres en el tiempo de Jesús también estaban lanzando demonios ungidos en el cuerpo muerto. Es la verdad. Estaban lanzando demonios. Así dijo Jesús. Y recuerden que ellos tenían profetas en aquellos días. Caifás, el sumo pontífice, profetizó. ¿Cuántos saben eso? Caifás profetizó. Pero fíjense en la cizaña en el campo, también es regada por la misma unción. ¿Por qué dice la Biblia que él profetizó? Porque era sumos pontífice ese año, un buitre podrido, una cizaña, una hierba sembrada entre el trigo, pero el Espíritu estaba sobre él, el verdadero Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él para predicar, profetizar y predecir lo que iba a acontecer. Sin embargo, llegó a negar y a crucificar la misma palabra vindicada para la hora. ¡Oh, mi hermano! ¿Cuánto tiempo más tenemos para decir estas cosas? Ven, ¿cuánto más en las escrituras? Me apuraré. Aquí tengo como 10 páginas de citas bíblicas. ¡Cuán probado están todas las cosas! El sol saliendo igualmente sobre los justos y los injustos. Jesús dijo, para probar esto, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Ahora, ellos sí están echando fuera a los demonios, si estaban profetizando. Es cierto, pero no reconocieron que él era la palabra de la hora. ¿Por qué? Porque él no estaba asociado con ellos. Ahora, tome Mateo 24, 24. Falsos cristos, falsos ungidos, se levantarán y habrán falsos profetas profetizando, ven, y engañarán a los mismos escogidos si fuere posible. Ahora entienden. Noten los hijos por quién. Si yo echo fuera demonios por la palabra de Dios. Él en verdad siendo la palabra de Dios, vuestros hijos denominacionales, ¿por quién los echan? Ahora, y solo Dios puede echar fuera demonios, sabemos eso, solo Dios. El hombre valiente tiene que ser más fuerte que el que entra en su casa. Ellos tienen poder para hacerlo. Sabemos que allí en Apocalipsis dice que aquel anticristo que se levantará en los últimos días, hará señales y prodigios que engañará a los que moran sobre la haz de la tierra y engañará a todos, tanto a cristianos como a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. La respuesta de Mateo 24, 24, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esa vida que estaba en el tronco de aquel verdadero naranjo que vino a través de todas esas ramas cítricas y lo demás y fue a llevar el fruto en la copa del árbol sobre todos los injertos y ramas denominacionales. ¿Entienden? Me daré prisa. El hombre valiente. Recuerden a David.
Él era honesto y sincero, tratando de hacer una obra para Dios, pero no estaba ordenado para hacerlo. Ellos, los ungidos. Pero Jesús dijo, ellos están enseñando como doctrinas la interpretación humana de las escrituras. Bien, no la palabra de Dios, no su palabra vindicada. Están enseñando a un Cristo histórico, bien, algo que era. Y la Biblia dice que Él es, yo soy, yo no era o yo seré, yo soy ahora. Él es esa palabra que vive aquí, en el principio. Él estaba en las hojas, en la espiga, en el poro, pero ahora está en el grano. Ahora, procura vivir de nuevo. ¿Qué tal si esta vida empezara de nuevo? ¿Piensa usted que esa vida volvería a hablar? ¿Volvería después de que ese forro está todo seco? ¿Piensa usted que volvería a vivir de nuevo en el forro? Nunca lo hará, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y no caminaron con la palabra si tanto llegó a acontecer, están muertos. Sin esperanzas y las espinas y abrojos que están cercanas a la maldición, cuyo fin será de ser abrazada. Es verdad, para avanzaremos tanto como nos sea posible. Fíjense en la escritura, enseñando un Dios histórico, bien, igual como procurar vivir en el pasado, como si dijéramos, así dijo Wesley, y este otro dijo así y así, negando la palabra prometida para la hora. El maná que está completamente identificado para el día. Ellos procuran poner sus propios vinos luteranos, bautistas, pentecostales en nuestros cueros nuevos. No sirve así. Y nuestro vino nuevo en sus cuernos viejos tampoco sirve. Si ellos procuran poner este vino nuevo en la denominación, su insensatez se manifestará. No lo pueden hacer. Se revienta. Ahora, hermano, yo vi la palabra de Dios perfectamente por la palabra. Amén. Ahora, fíjense aquí, doctor. Sí, nosotros no podemos tener eso. Creo que usted ha tenido un poco de eso recientemente. Simplemente no podemos tener así eso aquí. Quisiera mejor que usted sencillamente se fuera. Bien, no sirve, se revienta. No se pone una tela nueva en un vestido vicio porque se rompe. Bien, no dije así, Jesús. No se puede poner vino nuevo en cueros viejos, se revientan. El vino nuevo tiene vida. Bien. Fíjense en algo aquí rápidamente mientras estamos terminando nuestra plática. Fíjense en Apocalipsis 16, 13 y 14. Si lo quieren anotar porque es posible que no tengamos tiempo para leerlo y quiero que lo hagan. Que lo tengan. Ahora noten, este es el sonido entre la sexta y séptima copa. En unos cuantos minutos terminaremos. Si pueden aguantar unos cuantos minutos más. Veamos en Apocalipsis 16, 13 y 14. Entre la sexta y la séptima copa, a tres espíritus inmundos, semejantes a ranas. ¿Se fijaron en eso? Saliendo de la boca de alguien. Fíjense rápidamente. ¿Están listos? Digan amén. Una trinidad de espíritus. Ahora, hermano denominacional, quédese quieto por un minuto. No vayan a retirarse del lugar, ustedes allá en esta conexión telefónica. No vaya a parar su grabadora. Quédese quieto por un minuto y escuche. Si usted es nacido de Dios, lo hará. Una trinidad de ranas. Una rana es un animal que siempre mira para atrás. Él nunca mira para ver a dónde va. Siempre mira para ver de dónde vino. Lo pueden ver. ¿Dónde nació el trinitarianismo? Recuerden, tres espíritus inmundos, espíritus individuales, lo están recibiendo. Noten que ellos miraron para atrás hacia el concilio de Nicea, donde nació la doctrina de la Trinidad. En la Biblia no hay tal cosa. Ellos miraron para atrás al concilio de Nicea, en Nicea, Roma, donde nació la Trinidad. Fíjense de dónde vinieron. Noten que la Trinidad de ranas salió de una Trinidad antigua. Dio vida a una Trinidad nueva, su maná. ¿De dónde salió? De una Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta. Una trinidad nueva para... ¿Cuándo han de salir estas ranas? ¿Cuándo? Noten que estaban allí todo el tiempo, pero no fueron manifestadas sino entre la sexta y séptima copa, un poco antes de que se abrieran los sellos donde fue revelado. Porque en el mensaje del séptimo ángel, los misterios de Dios serán conocidos. Todas estas cosas de la Trinidad y bautismos falsos y lo demás ha de ser hecho manifiesto. Que Dios nos ayude a conocer la verdad. Y a no creer que es alguien tratando de decir algo para sentir ese espíritu rebelado contra eso. Ven, hermano,
Yo no estoy hablando de mí mismo. Yo estoy hablando del ángel del Señor que está entre nosotros. Es exactamente la verdad. Noten, una trinidad, el dragón. ¿Cuántos saben lo que era el dragón? Era Roma. Y el dragón se paró delante de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Es la verdad. ¿Qué quiere decir bestia en la Biblia? Poder. Ahora, bien. Falso profeta. Un falso profeta. Un falso ungido. Bien. ¿Dónde empezó? Este es falso profeta. Singular. El falso profeta, el primer papa. Y de allí vino la ramera, la madre de las fornicarias. La cosa entera. Una trinidad falsa estaba levantándose. No sería hecha manifiesta en los primeros días, pero los atravesó a todos. Pero cuando los siete sellos vinieron y abrieron esos misterios y los revelaron, entonces cuando las ranas, tres espíritus inmundos, como ranas, salieron a manifestarse, la doctrina de la Trinidad es contraria a la verdad. ¿Ven de dónde viene? ¿Ven a dónde va a regresar? Al concilio ecuménico. De cualquier modo que sea, todos son hermanos, son los mismos espíritus, es la misma cosa, y fíjense, tan engañoso, obrando milagros. Y estos son diablos que irán a todos los dioses de la tierra, obrando milagros, para engañarles en los últimos días, y prosperarán en hacerlo. ¿Qué dijo Dios acerca de aquel espíritu inmundo? Dijo, yo iré y seré en la boca de aquellos profetas y les haré profetizar una mentira, para inducir a Acab que salga a la batalla para ser destruido. Dios dijo, amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 175 de este glorioso mensaje titulado Los ungidos de los últimos días, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de julio del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que nos ha dado a través de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud de tu misericordia, Padre amado, por tu gracia, por tu infinita, Señor, bondades que tú nos das, te decimos, Señor, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Por el mismo hecho de que tú nos enviaste a existencia en este último tiempo. Para ti hubiese sido tan fácil enviarnos en otro tiempo, pero tú, antes de la fundación del mundo, tú lo hiciste este programa, Padre amado. Y por eso estamos muy agradecidos y sabemos que tu palabra verdadera nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, de donde fuimos venidos, donde fuimos sacados o bajados, oh Padre. Allá cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú hiciste un programa y te desplegaste hacia abajo formando el mundo invisible, luego el mundo visible y empezó el tiempo y retornaremos allá una vez que haya cumplido tu programa, Padre. Gracias, Padre Celestial. Si hay un día más para nosotros, Señor Dios Todopoderoso, estaremos muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, la hora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte. Al quitar el protagonismo, la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano.
águila volando. Su nombre es el verbo de Dios, más el ático que ha descendido. Con el libro que redención en su mano, es el gran águila volando. Su nombre es el verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra fundada sin mano, un rey como vive. La arma en mi santo monte, toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, como vive. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para
para destruir a Israel. El dragón después del segundo, pues sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto a su lado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino incomovible. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano.